Transformers Edición. Transformers Edición Limitada. Sea tan bárbaro, ¿ah? ¿eh? Casi nada el día de hoy, gente. Muchísimas gracias a todos y todas las que se habían conectando a esta supertransmisión Transformil. Hoy, sábado, una noche más, un programa más, un, una edición más de Transformers Edición Limitada, que va, valga la redundancia. Ahora, tanto es seguro, programa igual de Este es el video de Randa Brenes que le saluda una noche más, gente, y agradeciendo de una vez a cada uno de ustedes, eh, nuestros y nuestras seguidores en las redes sociales. Eh, hoy, sábado, nada más y nada menos, 4 de septiembre de 2021. Eh, este es el video de Randa Brenes que le saluda también Don Alex Staskrim que está ahí en los controles también eh, apoyando. Guajaja, este, este. Estoy. Oye, qué clase de pintada. Y nuestro invitado especial, que más adelante vamos a presentarlo también, que le agradezco mucho a él eh, por participar en el programa y que en base a él eh, vamos a, a, hacer, a tener perdón, el tema del día de hoy, este, en esta noche Transformil. Programa 101 ya de Transformación Limitada, aquí por la página eh, oficial de Transformación Limitada en Facebook y también eh, transmitiendo por la página de nuestra amada y querida comunidad Transformers Costa Rica Oficial. Y le quiero mandar un gran saludo también a la gente de Occidente, que siempre están al pie del cañón en sintonía con este servidor en estos 101 programas ya de Transformers y Limitar. Muchísimas gracias a, a todos y todas. Don Alistair Scream. Se tan bárbaro. Ese me hizo ese viejo. Dígame, caballero. Ahí está, Don Alistair Scream. Don Alistair Scream no va a estar eh, monitoreándose en, en pantalla, pero sí va a estar ahí. Atento a las loqueras, perdón, a los temas que vamos a hablar el día de hoy, que de verdad eh, vienen varias, eh, varios temas, varias noticias eh, que la verdad que se las traen. Y pues, como si ya es costumbre, agradecer a eh, la página de Cybertron21, que gracias a ellos nos dan las noticias de la semana y pues yo se las comparto cada uno y una de ustedes. Programa 101, sábado 4 de septiembre de 2021. Ya eh, faltan exactamente 86 siete días exactos para empezar la época navideña ya esto se va rápido así que atentos vienen lanzamientos eh, lo que resta en estos dos meses de perdón septiembre octubre y noviembre en esos tres meses perdón antes de diciembre y pues hay otro poco de, de figuras de lanzamientos que pues de, quedaron postergados para 2022 pero eso ya vamos a ver si Dios nos da chance y vida para lograr ver esos super lanzamientos y super figuras que también este, van a llegar aquí al país. Y vamos a demostrar aquí también en Transformación Limitada. Que ha hecho más adelante en los eh, avisos parroquiales. Dijo Christopher Ríquez eh, Tengo varios anuncios de varios super unboxing que viene para eh, Transformación Limitada. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Este programa 101, gente, con eh, la siguiente información de noticias Transformi Prototipo del HasLab Victor Saber ya está en una exhibición, la famosa exhibición de la Fan Expo Boston 2021. Don que si por ahí tenés la, la imagen del, del famoso este, Star Saber, el icónico Star Saber que eh, va a empezar a, a circular eh, eh, apenas que lleguen al crowdfunding, que si creo que hoy, el día de ayer me metí ahí para fisgonear, ¿verdad? Eh, van por la mitad, creo. De, de Bakers, eh, así que no es nada raro que cumplan los objetivos. De hecho, ya hay rumores, se filtraron rumores en la TFW 2005 de que el próximo crowdfunding de Hasbro Love para 2022 va a ser nada más y nada menos que un eh, eh, Cybertron God Primus, el famoso Primus que salió en la trilogía de este eh, Unicron allá por el año 2005. Así que eh, no es nada raro que ellos saquen esa loquera. Eh, y pues nada, a esperar. Ahí tienen en la fotografía, como lo pueden ver ustedes ahorita en pantallas. Eh, ese es el famoso este, Star Saber, que sinceramente, así, eh, lo que nos demuestra la fotografía, de corazón, les digo, gente. Yo sé que muchos de ustedes van por esas exclusivas, que son exclusivas, parte de coleccion del, del coleccionismo a nivel mundial, pero sinceramente, a lo que yo veo ahorita ahí, eh, le patea el culo durísimo el Masterpiece. Eh, legal. Eh, eh, que amerita lo que están cobrando. Bueno, cada quien eh, tiene su dinero y cada quien hace con su plata lo que le dé la gana. <laughs> eso es una opinión muy personal, pero eso, eso. eso. Pásenme a la que, la que sigue. esta script También del canal eh, oficial de Hasbro Pulse en YouTube. Está toda la temporada 1 de Transformers, generación 1, valga la redundancia, con su doblaje oficial en inglés. Esto lo hicieron aproximadamente hace seis días en el canal oficial de Hasbro Pulse de YouTube y subieron la primera temporada. Igual van a ser con la segunda, tercera y este, el renacimiento, que son tres capítulos consecutivos de Transformers Generación 1. Eh, que lamentablemente, pues hay mucha gente que. Y es algo también, gente que, que le. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa. Eso lo podemos hablar también con Alex y con el, este, el invitado especial. Ahorita lo vamos a. a a incorporar igual sus comentarios eh, algo que yo odio las películas que yo odio realmente las películas es que o sea, echaron tierra a cualquier cantidad de personajes lo, lo, la, las películas enterraron lo que era transformer generación 1 y no solo transformer generación 1 a, a estas alturas en 2021 muchos que están coleccionando no saben lo que son este como se llaman personajes de victory o, como en este caso se confunde, o no sabe mucho lo que es un personaje de Master Force. Y se los digo legalmente porque me he dado cuenta con el, la venta que tuve, que ya no pienso venderlo porque nadie le dio pelota, de un Overlord de Fans Hobby que increíble. Se ha daba hasta, hasta con un muñeco G1, que se le hizo un custom. Entonces, si por ahí se ese amigo que está ahí, de feria, a un precio. Pero por el suelo y nadie le dio pelota. Entonces digo yo, no, no es que la gente no tenga plata, no, es que la gente no conoce quién es Overlord. Y eso para mí, viera que es sumamente eh, doloroso, porque eh, pensé que había un poquito más de. un poquito más de, de, de estudio en Transformers, ¿verdad? Eh, pero mucha gente no conoce personas de Transformers. Entonces solamente se quedan con Starscream. Con Soundwave, con Optimus, con Bumblebee, Megatron y Parecotar. Parecotar? Es increíble. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Pásenme los saluditos. Don Gala está screen para ir saludando también, que no se vayan acumulando. Blev Lisano, tome la mano. Buenas noches, Ronald, Y a los compañeros Transformers, Don Belf, para mi hermanito. Qué chique que estés con nosotros esta noche, Transformers, en el programa 101. One One. <laughs> David Armas, buenas noches, Ronaldita, David. Pruébate en sintonía, mi hermanito, Muchísimas gracias siempre por ese apoyo, don David. Royo Valle Castillo, patrocinado por la compañía de los dos palos, de los dos impreses. <laughs> Acá presentes de la liga liga, eso Roy. placerte en sintonía, mi hermito. La lechera, acuérdese ah, ¿eh? con sal. Genaro Campos Zamora, ya en sintonía, mi hermanito, Genarín, pruébate en sintonía. que che que está en sintonía, porque lo quiero ver ahí debatiendo en el tema del día de hoy, don Genaro Campos Zamora. Luis Alfredo Ríos Briseño. Buenas noches a todos, compañeros. Eh, Luis, placer pues tenerte también, mi hermanito. Bienvenido. Pase a ver qué sigue. Don está Scream. Juan Pablo Alvarado. Finale. Saludos, Don Randall, Don Alex. Saludos a la comunidad de Transformers Lovers de Costa Rica. Nos vemos en el octagonal. Que viva el MP44. <laughs> Démosle un aplauso ahí a Juan Pablo Alvarado. Don está Scream. No hay figura jamás hecha en esta galaxia, en esta dimensión. Es que Costa Rica no, hasta en 2019 vio Costa Rica la mejor figura jamás hecha, creada hasta en la historia de la humanidad, como el MP44. Y jamás la verdad. Es que esa es la verdad. Eh, fui muy blando ¿eh? con los invitados del, del programa pasado, ¿eh? a O'Brien y, y a, a Rodrigo Rá. Eh, que les agradezco mucho a ellos también por ser parte de ahora de la comunidad de Costa Rica y también, pues, eh, amigos de, de este servidor, de un Alex y de todos nosotros en general, ¿verdad? Eh, ¿Qué hay figuras mejores? Claro, hay figuras mejores porque hey, los gustos son gustos, ¿verdad? Pero ni siquiera Fanstoys va a ser una figura de MP44, jamás de los amores. El se quiebra. <laughs> Jamer Araya, Araya, hola, saludos, buenas noches. Jamer, placer en sintonía, un gran saludo para, para vos a la distancia, mi hermanito. Leonardo Ulate. Buenas noches compañeros y a Don Randall y 44 Max 44 y sí, muchísimas gracias Don Leo, presente en sintonía, usted también conoce. <laughs> claro, y <a> Alex también. <laughs> don Alex está escribiendo, ya lo tiene marginado, güey. Tomás Rodríguez, buenas noches, Tomás, presente en sintonía mi hermanito, me saluda su tata también, está bien portado Tomás. ¿verdad? Sensei, eso que no me pegué el ¿no, acá. Ah, sí, esa es otra cosa, este Yay, rifa muy clara. Eh, del sábado anterior y felicitando también a don Christopher Sandoval, creo que fue el ganador del Scorpio, ¿sí? Yay, eh, suerte, suerte, él solo compró un, un cupito ahí para el Scorpio y ya fue el elegido, ahora Hay otros compañeros que compraron un 10 y, y la suerte es así, ¿verdad? Pero ahí, en buena hora, de igual manera, Wally, ya usted tiene su Scorpio también. <laughs> no, no, por, por eso le digo, si olvidan de mí, me echan a un lado como Leonardo, qué lindo, ¿verdad? No mentira, estoy vacilando, Leo. <laughs> Aquí ustedes siempre han sabido que el programa es de Randita, yo nada más le colaboro. El no, presentador no, no, no. es él, el presentador ¿Eh? es él. El, el programa es de todos, no, si no imagínese, ¿ah? ¿eh? Lo importante es que te, no, también te tome en cuenta. Vamos a ver si la gente tras bambalinas, ¿verdad? ¿eh? Obviamente. <laughs> Don Aníbal Arias, saludos a todos. Aníbal, presente este día también, mi hermanito, bienvenido. Roberto Ruiz, buenas noches, Don Brandel, Alex, y a todos los compas Transformers. Eh, Roberto, placer tener este sintonía también, mi hermano. Claro que sí, cuídense bastante en el brete, ¿ah? ¿eh? Eh, increíble, ¿ah? ¿eh? O sea, ¿Cómo hacer posible, gente? Vamos de nuevo. ¿Cómo hacer posible que a estas alturas los centros de, de, de vacunación vacíos, ¿cómo hacer va posible? Con casi tres mil y resto de casos diarios en este país de 5 millones de viejos. ¿Cómo hacer posible eso? ¿Dónde está la educación de este país? Chatambar, o sea, mire, yo antes de estar en esto metido, yo tenía dos consejos: lea y escuche música. Ahora yo tengo tres consejos: lea, escuche música y colección de Transformers, que es cultura. Pero si usted no lee y solo escuche y ve, está listo para voto Y ahora con la internet, ustedes tienen el mundo en las manos. Lo tienen en las manos legal, es increíble. Es increíble que nosotros lleguemos tan bajo de, 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 de educación para la salud eh, eh, pública. Es increíble, y no solo la salud pública en general, sino de nuestras familias también. Y como Roberto, que trabaja en un centro de salud privado, pero también a, a los héroes que trabajan en, en el seguro en la casa en los hospitales públicos siempre van a ser héroes. Todos los que trabajen ahí, eh, hay que ayudarlos, hay que ayudarnos todos. Es increíble. ¿no? Indiferentemente, les voy a contar: hace, eh, creo que fue hace un mes, un poquito más de un mes, algo así, eh, creo que a mí me agarró COVID, ¿sí? porque tuve todos los síntomas. Fue un día que casi, casi me manda al hospital. Era un dolor que yo no podía ni moverme. A Dios gracias, la para de respiración nunca me afectó. Pero. Pasaron como los cuatro días después que me... Super, claro, después de eso me quedé una jaqueca y que puta quería abrirme la, la coca y quitármela. ¿eh? Era una jaqueca que me duró como 15 días y cero olfato y cero gusto paladar. O sea, yo duré, yo, yo recuperé el paladar hasta hace unos días atrás, como un mes y una semana. Increíble. Mi hija también tuvo unos síntomas parecidos. Mis padres no porque estaban vacunados. Y eso, con una vacuna, si yo no me hubiera vacunado. Ni sabe dónde estuviera, estuvieran cantando en otro lado. Legal, yo y mi hija y mis tatas. Increíble. Cuídense, gente. Cuídense. Una parte de reflexión del programa también. Páseme, eh, dice Don Roberto Mayorga. Abriones, disculpa, este, Don Alex. Saludos, eh, colegas, aquí desde Acerri. Roberto Mayorga, placer este sintonía, mi hermanito. Claro que sí. Carlito Chuli, saludos. Y Randall Thomas Brenes, y a todos los compañeros del Plástico Transform mil. Carlito Chuli, placer este sintonía, mi hermanito. Quinche que estás con nosotros esta noche. Transformil. Saludos, este, Sí, de hecho, este, Carlitos, eh, voy a tener que ir al banco a solicitar un préstamo y le llevo los papeles. <laughs> ¿Qué pones el día? ¿A qué hora hablamos del, del motor de plasma? <laughs> Hay muchos estudios de factibilidad. Este, Carlitos Chuli, de hecho, el día de ayer eh, tuve la, el, el agrado de, este, ver un reportaje que hizo SINART eh, a eh, nuestro gran doctor y uno de los héroes nacionales, uno de tantos héroes nacionales, el doctor Franklin Chandías, de este el proceso de un motor de plasma. Es increíble. Es, eh, es como ciencia ficción hecha realidad. ¿Sabes qué? Mándame un aplauso al doctor Franklin Kinchandías para la gente que no conoce, que, que no sabe quién es eh, el doctor Frank Diaz, bueno, el doctor Frank Inchandías es un, eh, astro, un as, ex astronauta de la NASA que tiene un récord en los Guinness de as, eh, subir al espacio ocho veces, está en el Salón de la Fama de la NASA, y aparte de eso es el creador del futuro motor de plasma que es el que va a cambiar totalmente el proceso de combustión de los motores de cohetes espaciales cuyos cuales van a usar para ir al planeta más cercano que es Marte y posteriormente a Alpha Centauri, que es eh, la eh, galaxia más cercana que es ahí, que ni siquiera está el, el MP44, ¿eh? pero esa es en, en la convicción del doctor Frankenstein, entonces eh, eh, un gran eh, aplauso a él. bien merecido a ¿eh? Don Alistair Scream Correcto, y, no, y también al, a un verdadero eh, deportista olímpico Ah sí, eso es otra eh, hoy en el grupo Coalición eh, que uno de los administradores muy amablemente me dio chance de hacer una publicación eh, ¿Cuál me referí a este el gane del de señor eh, Guti? Guti Guti, eh, ese señor perdió una de sus piernas hace cuatro años atrás en un accidente automovilístico y el día de hoy ganó el día de ayer o anterior ganó medalla de plata en los, en los Juegos Paralímpicos Olímpicos de Tokio 2020. Y el día de hoy, eh, madrugada, el día de hoy aquí en Costa Rica ganó la medalla de oro en los 100 metros eh, libres de. Eh, los Juegos Olímpicos eh, Paralímpicos de Tokio 2020. Así que otro gran aplauso a ese gran héroe, que sé si se la ganó, no como a ese otro pendejo, que, este, ¿cómo se llama?, se robó 233 millones porque la hermana era ministra del deporte en este país. Así está largo ya, sea tan cochino con eso, Gales, mándeme un aplauso ahí al deportista. <coughs> el verdadero campeón, de hecho señores y señoras que me, que me, están, que me están viendo, así que este, mis respetos para el caballero que ganó la medalla de oro y para su familia y el apoyo a sus entrenadores también que es increíble, la verdad Sherman, felicitarlo de parte de este servidor Transformers Edición Limitada y todos los compañeros de Comunidad Transformers Costa Rica, calidad Páseme que sigue ahí, don Alistair Scream don Matías Prime Saludos, buenas noches, Don McDaniel, placerte en sintonía, mi hermanito. Quiche, que estés con nosotros esta noche Transformers. Más adelante voy a anunciarles algo que vamos a hacer con Don McDaniel y los señores administradores de Comunidad Transformers, pero más adelante les doy el anuncio, Calidad. Jonathan Gulante trejo. Saludos, Jonathan, placerte en sintonía, mi hermanito, Calidad. Gustavo Vargas, saludos desde Nedia, un abrazo a la distancia. Gustavo, placerte en sintonía, mi hermanito. Quiche, que estés con nosotros esta noche en Transformers. Raymond Morales Shirley, saludos, mi estimado Randall y buenas noches, presentes de Limón, Limón, Limón. placer placerte en sintonía, mi hermanito. Qué hecha que estés con nosotros esta noche. Transform. mil, Cada vez que me acuerdo de Limón, me acuerdo aquella mulata, Puta, weón. Tira. Ay, Dios mío, qué debilidad, Dios. Tan bárbaro está escriba, ¿ah? Roy, vaya que después del programa hablamos del Overlord. Eh, claro, Roy, ahí estamos en, 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 en conversación, mi hermanito. Estamos para servirte. Pásame el que. Ay, sigue. Papá, ya le salió la venta, ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ya ¿Ve lo que le digo. Ya ¿Ve lo que le digo. Es cuestión de paciencia. Pero hay que mover el, el lago, como la laguna de oro <laughs> Victor Brad peace. Buenas noches, Randall y a todos los compas. Saludos desde un fresco mocho. Víctor, presente este sintonía. Me meto. Calidad como siempre, Piticor. Tenerlo con nosotros. Guillermo Zúñiga. Saludos. Buenas noches. Eh, Guillermo, presente este sintonía. También, mi hermanito. Calidad como siempre. Y uh, a todos igual, por parejo. ¿eh? Eh, Pasamos a la que sigue. Don estos Scream. Roberto Bermúdez, Qué bueno, Randall, que se... Que, que se cuidó y ojalá que todos los compas transformers tomen su consejo y se cuiden vacunarse, sí, y no dejar las condiciones eh, las condiciones sanitarias de un lado, sí la mejor prevención al COVID es el aseo, correcto, Roberto, sí, y gente vea, si esa hora a mí me dio, eh, así por encima, es una cosa ay, yo no se lo aseo a nadie ni a mi peor enemigo, ese día ese eh, fue, a mí me empezó domingo como a eso a las seis de la tarde y yo, mañana lunes, madre, yo no podía moverme la cama. Era un dolor, era como si me tuvieran amarrado con unas gasas, unas hojas. De... Madre. Pero, o sea, a mí me, se me salían las lágrimas del dolor de cuerpo y esa jaqueca, una jaqueca y la. ¿verdad? Eh, que estuve así, como el meme, estoy así de es sacar los adornos navideños. No, no, estuve así de decirle a, a un cuñado mío que, porque el pichirulo no. O sea, ¿verdad? gente, ¿verdad? ni siquiera podía yo. Levantar menos, manejar hasta el hospital. O sea, era terrible, terrible. Yo eh, la vi eso hasta el día siguiente, y me duró el síntoma, eh, la, la parte fea me duró así como día y medio, pero terrible. terrible. Y eso que dice don Roberto, cierto, igual el aseo. O el aseo aquí, para full ventadas abiertas, eh, va, y va y, y aunque no me lo crean, con acetaminofén y, y unas codinas que tenía y se me fueron los síntomas, un poquito, increíble. Hace la gente dice ¿qué? puta madre, solo aceptame no mi la ca no es que increíble, esa madre sirve, <laughs> legal Sensei una, una consulta su, su grupo tiraría copyright si pongo la música de fondo eh, si la pones bajo y estamos hablando no no, no 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 nos no nos bajan el video Por ejemplo ah, pues ahorita, ahorita que pusiste este la de Lin Lin Ajá. lo pusiste no duró ni 10 segundos y la cortaste ahí sí Ajá. pasa, no hay ningún problema Ah, no, pero era por si quería que pusiera música del grupo de ustedes acá de fondo. Uh, ah, de doble núcleo. ¿Sí? Ah, sí, no, y ponerlo. Está, ponerlo ustedes pues, están eh, está en Spotify, ¿verdad? Eso es Spotify, pero si me piden algún permiso, yo soy el, <laughs> el cantautor, weón. Da hueva. Pero ponerlo suavecito ahí, nada más. Ok, ok. Eh, gente, entonces, así, legal, la Chile. Eh, que cuidarse, cuidémonos, maestro, de verdad. Ya nosotros, viejos, los cuarentones, estamos jodidos. Y hay mucho, carajillo, que se ha una tirada. Hace poquito me contaron que unos chiquitos del Hospital Nacional de Niños, injustamente, se, se, se murieron también. Qué pecado, qué injusticia. Pero bueno, eso es parte, que cuidarse. Eh, Más de que sigue, don Alex, para seguir con las noticias de la semana. Dice Genaro Campos Zamora, qué buena pieza esa. Aquí estamos prestos a debatir puntos de vista del tema de hoy, de la discusión Nace la Luz. Así me gusta, Genaro. Así me gusta. Y nuevamente te digo, nadie te va a pagar cuatrocientos mil pesos por un Metroplex eh, Generation, weón. <laughs> eh, Cortame los alimentos, ya casi voy a, a seguir con esto para seguir las, las noticias de la semana. Ok, atentos con lo del canal de Hasbro Pulse en YouTube. Fans Hobby, luego de mostrar el modo robot eh, del famoso Mec, eh, Tairano o Tirano, que es el Megatron de Armada, este, salieron a la luz las nuevas imágenes de ese Megatron. es por ahí en el Megatron tanque? Ese mismo, al estación Vea, gente, ese bicho que ustedes ven ahí es para la línea Masterpiece de Fans Hobby. Fans Hobby, ya ustedes saben cómo trabaja. Yo Fans Hobby lo respeto mucho. Primero, uno, primero, tiene... Eh, la calidad de plástico es la tripare que tiene el plástico más grueso. O sea, eh, eh, realmente es un tanque de piezas. Y los que tienen fans hoy saben a lo que me refiero. No son pintados, las, los plásticos son del mismo color, o sea, ahí no van a tener desgaste. De nada. Las articulaciones son durísimas. Y aparte de eso, eh, la calidad que muestra, porque todo fans hoy lo hace a lo grande. Y ese tanque viene con todo. Y para los que tienen eh, o les gusta la línea de armada esta es una buena opción que viene ese tanque. Ahí tiene la versión, este, en modo este tanque, don, no Esa screen, limpiecito, bien, bien basado, armada este, de los 2000. Y viene con su minicón. con pre, 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 precioso, precioso. Dice que este, eh, dice que viene con unos portales móviles, unos gimmicks, su minicón, como era la figura original cuando salió originalmente de Hasbro. Y es una versión actualizada del eh, armada de Megatron. ¿Cuándo la salía? Eh, ya están en preorden. Puede ser que salga a finales de este año o principios de 2022. También la empresa Extrabot Toys nos muestra más avances de su MX20 Seusaurus o Victor Sauros, o más conocido como este Death Arras. Eh, La figura medirá 37 centímetros de altura. Incluirá su Breast Animals o Eagle breast y Tiger breast que son eh, las, las, eh, las piezas de, de, del pecho que traía él este, en, la, en la serie original de Victory. Ahí está, precioso. precioso. Anteriormente eh, había otra compañía que había sacado este mismo, esta misma, este mismo personaje, pero a diferencia de, de, de la primera versión de Dead de, de Sarus, eh, estos maestros de Strambos lo hicieron más grandes. Entonces, en este maestro está midiendo lo que midió un Star Savior Masterpiece, imagínense. Increíble. ¿Cuándo va a salir eso, Hernando? Bueno, eso ya está en preorden, también por Tico Prime. Y este, tentativamente está para finales de 2021 o principios de 2022, con todo lo que ha sacado Strambos, que son ya va sumando 37 piezas más o menos, increíbles, Piezas. Quieta cara, lastimosamente, no ha sacado un masterpiece. Pero bueno, eso es parte. Eh, también esta semana Hasbro reveló el Transformer Studio Series SS77 de luz Class Nest Bumblebee, que es el famoso eh, Jeep, este grisito que nos muestra está Scream ahí. Y eh, dice que este va a ser un exclusivo de su fan channel eh, online y estará disponible para en febrero de 2022. Está extraño este bombo porque en, en un muchacho en España, de la comunidad de España, lo mostró el día de hoy, dice que ya que ya lo tiene. Inclusive en España he visto, eh, bueno, igual le mando un gran saludo al Follen, que un día estos me llama, al ¿eh? Follen, ya ¿eh? Y apareció el Follen, una videollamada me hizo desde España, 5 eh, de la mañana, güey, yo aquí iba, ¿eh? limpiéndome las gañas, las, la gaña, ¿eh? Y el Follen me dice, Hombre, tío, pero ¿por qué te estás limpiando la, la cara de y y Es que aquí son las 5 de la mañana, güey. Me dice, ah, oh, disculpa, Randall, es que aquí son las 1 de la tarde. Y ya no, se atraparon falling. <laughs> Pero lo importante es que apareció el folly y me estaba contando que a ellos les está llegando. Tienen, a ver, Tomandera Vaga Prime y compañeros de la comunidad de Costa Rica, ellos tienen un consorcio, un, una, un, a ver, un, un convenio con Hasbro España. Entonces, ¿qué implica esto? Que a la comunidad de España, al FOLEN directamente, que es uno de los administradores de ahí, junto con otros compañeros, ellos hacen toda la tramitología para que esos lanzamientos lleguen de primero ante ellos, antes que otras casas comerciales. Y eso es lo que se podría hacer también por medio de la comunidad Transforme Costa Rica. Sale y al, apenas que sacan el producto a venta masiva, más bien ya en comunidad ya está el producto. Eso es lo que hay que hacer aquí. Prime. Me dice que ya ellos ya tienen el arca. Imagínense, ya el día de hoy eh, subieron la fotografía de este bombo y que ya lo tienen. Y aquí nos dice que sale hasta en febrero de 2022. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que hay que conversar con el señor de Hasbro. Que lastimosamente, si domandar de Vaga Prime no me da a mí el link y yo ya hubiera hablado con el señor, yo hubiera estado diferente. Ah, ¿eh? yo sé por qué no pasa el link, domandar de Vaga Prime. Eh, lo esconde eh, don Alistair Scream. <laughs> Ya están, bárbaro, ¿ah? ¿eh? Eh... No, no, te, no te agarres, con McDaniel. No te agarres. Puta, weón. Puta, es que está, Puta, weón. Ay, Diosito santo, madre. Dame para tomar un poquito de agua mejor, weón. Ay, Ya tengo la presión altísima. Weón. Controlate. Ay, Diosito santo, madre. Dice que la empresa Kipari canto a estos otros regábiles, Puta, Esto nunca acabar, mae. Dice que la compañía Cantoy revela los renders a color de su Chiyu 04 Kinglion, más conocido como Reset Cloud, que es la parte central o jefe de los Predacons. Eh, un estilo altamente estilizado, o sea, nos dieron a Tolillo como el dedo. Porque las primeras versiones de los Predacons de Cantoy Pichu, pasado en G1, pero este maestro sinceramente, se, conmigo, es una opinión muy personal, se pelaron el rabo totalmente porque esto no se parece a un roster club de generación 1. Y vuelvo a repetir, los amantes de este tipo de línea no se basan en generación 1, son diseños, aquí le ponen estilizados, pero eso no, son unas reversiones directamente de ellos que asemejan el personaje G1, pero no es un pre 15 g -1. Entonces ya con eso estamos odios. Dice que el diseño original es muy diferente al diseño líder de los Preacons originalmente G1. Este combiner tendrá un miembro más de los cinco clásicos, que ya ustedes bien lo conocen, que es un gorila. La vez anterior había mostrado un gorila que Cantoy se había hecho incluido en este set de estos maestros. Nuevamente les digo, el set de Cantoy se vende por separado. Entonces ustedes tienen que ir comprando los. Los, este, los miembros. Dice, este formará el torso inferior del combiner para mayor estabilidad y evitar partes extras. Ok. Vamos a ver si entendemos. El gorila va a ser parte de pre Y va a ser, como decir, la parte eh, de, como decir, long haul en, en devastador. O Se va a unir a brother Claw y después vienen los miembros. Eh, ya eso es otra dimensión eso ya es otra cuestión eso no es generación uno yo ahí paso pero bueno eh, el diseño muy estilizado muy bien hecho calidad es una opinión muy personal pero yo ahí sí no gasto ni un 5 en ese canto de eh, y este cómo se llama eh, Saliéndome un toquecito ahí está la, las imágenes de, del hombre may, sabes qué se me parece a eso un, Alistair, un soy maí Real. Relativamente tiene pinta de eso Y sí, tenés toda la razón Si los otros los hicieron un poco parecidos a la G1 porque este no? O sea, es atolillo con el dedo ¿Me entendés? Si hubieran sacado este más de primero Y ahora viene con un gorila ¿Cuánto usted ha visto un gorila ahí metido en los prejacones? Bueno, es que esto no, esto no me parece un gorila Esto es... No, no, un león. Este, no es, un gorila, es que es, habían sacado Un gorila O sea, anunciaron un gorila cantois que venía junto con, con, con los, con los preacons, de estos preacons. ¿eh? Sí, pero ahora resulta que el gorila es parte de, de la vara. Sí, yo digo, Más, es interesante, es algo nuevo. No, estamos totalmente de acuerdo. Pero la esencia G1, huevón. No, 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 Pero bueno, y este, eh, resumiendo, antes de, de, de entrar al tema de hoy, ya para terminar las, las, las noticias de la semana. Eh, mi opinión de lo que hablamos el día sábado anterior con Goebbels y con el este, Conde de Ruygos Prime acerca del Unicorn de Haslab, eh, Vea, vea va, vamos a hacer, yo voy a hacer bien, eh, a ver, eh, mi pensamiento muy personal, ¿verdad? y voy a hacer bien y parecer aquí, vea. Los que tienen la figura van a decir que es una maravilla, los que no tienen la figura van a decir que no vale la pena. Bueno, mire, para mí los voy a hacer franco, si yo tuviera o yo hubiera tenido el dinero en ese momento, yo me mando y me compro el Transformers. Me compro Unicru. Primero porque es precioso. Pero, Randal, es que no es Masterpiece. Bueno, dígame qué, dígame qué hay de Masterpiece que, que vaya con todo Masterpiece. De todos los personajes, no existe eso. ¿Qué es un Chellformer? Sí, claro, es un Chellformer, pero no es un Masterpiece. Ahí te están vendiendo tamaño. Y te están vendiendo el diseño, la forma de Unicru, como él y los colores del Unicru. El tipo de transformación, bueno, hey, emula lo de los brazos y el resto venganos tu reino. Pero si yo hubiera tenido el dinero, yo lo compro. Obviamente le di el respeto a Ubelir y a Rodrigo, eh, que ellos expresaran de lo que quedó. No, Ubelir lo iba a comprar y perdió 100 dólares en BBTS, como él dijo en el video. Rodrigo definitivamente dice, Mae yo no pago esa cantidad de dinero, 42 eh, mil pesos mexicanos, como me dice el extra, extra cámara, ¿no? con eso te compras un carro del año, un enganche, un carro del año aquí en México, obviamente porque el dinero en México vale más que el de Costa Rica, totalmente de acuerdo, pero eh, así están las cosas, gente. entonces yo no puedo ser carabarro y decir, porque yo no tengo la figura, yo voy a bajarles el pellejo, o porque yo no tengo esa pieza y vos y sí la tenés, entonces eso es una basura, pero para mí no lo vale, no, no, no es así, yo tengo que ser muy legal en el programa y igual lo digo como, como soy yo Brandon Brenes. ni me meto el personaje, como dice un Alastair con el personaje de Randall en, en de la mitad. no, lo digo muy claramente, si yo veo una figura y aunque no la tenga yo digo, esa figura es buena y vale cada cinco venganos, igual que Unicron 575 dólares, que son 300 mil pesos y como dijo también en el programa anterior es que mira, eh, la figura este no vale eso. Sí, pero es que si vos agarras dos piezas que te tenés en tus estantes, las vendés, o no hubieras comprado esas dos figuras. y si llevabas la plata, te hubieras comprado el Unicron cagado la risa. ¿Mm? Como cuando a mí me bajaron el pillón con el 44. Decían que yo estaba loco. Y más de uno se desea un MP44 en sus, en, sus, en sus repisas. Es que está el que yo no me vengas a mí con que ellos. A mí no me vengas con esas habladas de madre. Ves. No, ya yo no, les no, dije, ya. ya yo les dije, si no tiene cajón, no vale. Ah, es que, don Alistair screen y compañeros, es que eh, ya el, el, la vara del que yo a mí me viene ya, pero con el fondillo hirviendo, Mike. Legal. <laughs> ah, sea tan bárbaro. O sea, sea, sean legales. Y aunque no lo tengan, diga más, si sí, es una buena pieza. Igual como yo le digo, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que tiene sus piezas, sus colecciones, Mike, me encantaría tener esa pieza, pero no la tengo, pero Mike, es un piezo. Maje. Hay que ser legal, no hay que ser. Cabrones. Entonces, es más que todo el derecho a la respuesta de los comentarios del programa del sábado anterior. Que agradezco igual a Uller y, y a Rory Gudrá por estar con nosotros en, en, en el programita 100. Igual como agradecía a todos los invitados que he tenido en Transformación Invitada, desde el señor Mayer de México hasta el polen en España. A todos por igual, súper agradecidos y con ellos aprendo muchísimo en cada uno de los programas. O por lo menos cuando ella tenía tenido oportunidad de hecho, como lo repito, como ya apareció el falling, y ahora el falling me dice, Brandel, mira, es que, hombre, tío, he estado muy ocupado... El, el porque pensé que estaba enterrado de nieve. ¿eh? No, 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 he estado demasiado ocupado, y las, las y las bambalinas, Y he estado sumamente... Bueno, bueno ya, ya, Decime, vas a estar, o hombre, vamos a estar en el programa. <laughs> Dime tú, madrugue, porque el programa es de las treinta, ustedes son las 3 de la mañana en España. ¿eh? <laughs> vale. Sí, es que la, pero el Follin trabaja en la noche entonces no lo pega mucho no este screen. entonces el Follin va a estar en el, en el programita de aniversario de Transformers Edición Limitada y un mediante ahora el, eh, creo que ese programa de aniversario permítanme un momentito, va a ser el sábado 18 de en eh, 15 días <laughs> cumplimos ya dos años de transmisión gracias a todos y todas ustedes entonces es una muy... usted me pasó dos fotos de... De, cómo se llama te Rodimus? ¿Para qué ah, era? Bueno. Sí, eso es parte de Pásenme las fotos de Rodimus Prime. Eh, antes de antes de seguir con el comentario, déjenme esta imagen ahí donde está un Alistair screen y pásenme los mensajitos si sí están amables. Atención, dice. Hola Tías Montero dice, Alitan, muchos saludos y bendiciones Randall, siempre es un gran gusto y un placer ver este maravilloso programa, muchas gracias Alita, muchas gracias, que Dios siempre lo bendiga y lo tenga con salud a su familia también, muchísimas gracias Alita, igualmente para usted y toda su familia, súper bienvenido como siempre. Por este comentario de Carlos Chunli fue que le pregunté lo del grupo. Ok, Carlitos Chunli, aquí matizando con buena música de doble núcleo, un aplauso Carlitos, con estás creepy. Conoce y medio, Carlitos Julia <laughs> Pásenme el que sigue. Barbosa y Alberto, saludos de Strong. Eh, mi hermanito, presente en sintonía, calidad, como siempre, tenerte en el programa también. Eh, Royo Valle Casello dice: Vamos a ver en encuesta cómo estamos los compañeros de la comunidad. Yo ya las dos dosis. Bueno, don Roy, este ya a mí me toca el, me tocaba el 10 de octubre, ahora me toca el 10 de septiembre, o sea, el próximo viernes. Vamos a ver, aquí pones eso inmediato. Bueno, a mí cuénteme, a mí me cuénteme como Roy ya, ya yo tengo las dos. Ya tiene las dos, Don Alistair Scream, Bueno, muy bien. Sí, a mí el viernes sí, dos mediante. <laughs> Páseme ahí este, Don Alistair, la que sigue. Genaro Campos Zamora, ven, si puedes hacer una, una cápsula de lo que presentó Ava, muy impresionante. Ah, sí, este Don Don, don Genaro Campos Zamora, quítame un toquecito la imagen, Don Alistair Scream. Voy. Derecho musical en Transformers. Esta parte es muy buena. El día de ayer, el día de ayer salió publicado en la página oficial de ABBA. Para los que no conocen ABBA es un grupo de los setentas. Que el primer álbum de ellos salió en 1971 y el último álbum de ellos fue en 1981. O sea, ellos tienen 40 años de no sacar nuevo material. Inclusive son dos, son dos eh, hombres, dos damas, estuvieron casados entre ellos se separaron después de la desintegro de Ava de la agrupación famosa de Ava los que no conocen a ver era aquella gente que, que cantaba una canción muy, la más popular de ellos era una que decía chiquitita dime por qué, <laughs> chiquitita es original de Ava y el día de ayer en su cuenta de Facebook eh, anunciaron un, eh, un nuevo álbum, un nuevo disco con cinco o seis canciones nuevas, pero una de las de las partes impresionantes de estos ya setentones, pues ya tienen, todos tienen setenta y resto de años y son abuelitos, es que ellos van a hacer una gira de conciertos y que contempla esto, que ellos no van a estar en el escenario, van a cantar y van a, a tocar esos instrumentos, pero desde su casa. Y ustedes me van a decir, pero Randall ¿cómo cómo, cómo cómo va a hacer eso posible? Bueno. Ellos, ellos crearon una tecnología 3D que hacen, su, no son pantallas, no, son ellos en el escenario. Imagen 3D cantando, interactuando con la gente, pero ellos cantando y tocando sus instrumentos desde, desde la casa de ellos. Es increíble, es increíble. Entonces hay muchos pros y contras. Para mí es genial. Y no es vanidad de verse más joven. Hasta eso, los hologramas van a ser de ellos jóvenes, de cuando tenían 30 años en los 70. Y muchos dicen, madre, pero es que eso es vanidad No, no, no. Eso, yo digo que eso es parte de ser inteligente, sacarle el jugo a, a la tecnología y el amor a la música. Porque ya personas de 70 años en la música, les cuento que lastimosamente, pues, murió uno, este, el, el baterista Watts de los Rolling Stones, que dije, hey, pensé que eran inmortales, ¿verdad? Omar, les puedo hacer franco, pensé que se iba a morir, <laughs> este, Big Jagger primero, ¿verdad? Pero se murió este Charlie Watts, que era el baterista de Rolling Stones a la edad de 80 años. O sea, es increíble. Increíble. Y ese hombre nunca, jamás lo vi yo jugando de rockstar. Jamás, súper humilde el, el señor. Nadie se asustaba de las locuras que hacía Mick Jagger, ¿verdad? Eh, entonces, este, yo digo que eso no, eso no es vanidad, eso es amor a la música. Y bendito Dios que si Dios le da a uno tantos años de vida que uno también lo disfrute y lo haga en la música también que le pido de disculpas de hecho a los compañeros de doble núcleo que he dejado botado la banda, pero es que sinceramente han dado en otras eh, y espero retomar esos rumbos próximamente con ellos video nuevo y álbum nuevo esperemos a ver qué pasa buen punto ese Gendarim, calidad don Alex screen Páseme el siguiente mensaje Enrique Quiroz, hola Randall, buenas noches Enrique, placer estar en sintonía también mi hermanito, bienvenido a este humilde programa, Luis Richmond. Saludos, Costa Rica. Es un 0.001% para el mercado de Hasbro. Por eso las piezas no llegan pronto. Don Luis Richmond, placer tenerte en sintonía. digo una cosa, Don Luis Richmond. Aquí en zona en la comunidad hay 1.800 viejos. ¿Cómo usted me va a decir que es el 1%? No, 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 no. Es que eso es huevo, nada. esos es huevo nada de donde se compren las, la, los, las, ¿cómo se llama? las figuras y también este, los. los eh, los suplidores de las páginas, por lo menos en la red ahora con la tecnología de, de internet. Puta, manda huevo. Manda huevo. Legal. A veces tal vez para ahorrarse algo en aduanas duran tres meses. Pero hey, ¿qué te vas a ahorrar? ¿Qué, perdón, ¿qué te vas a ahorrar? En cada pieza, cinco mil pesos. No. no, no, Luis Richmond. Eh, hay mucha, hay mucho que hay mucha tela que cortar legalmente Y le voy a hacer franco. En, en España, la comunidad de España tiene menos viejos que en comunidad Transur de Costa Rica. Legal. Y son los mismos 50 viejos o menos que se meten a las publicaciones que hacen los señores administradores. ¿Sí? Yo tengo ahorita 800 seguidores en el canal de YouTube. Y ese canal lo armé más que todo para evitar el copyright a Comunidad Transformer Costa Rica. No es por jugar de loco. Ni decir, mira, es que transmito aquí, aquí me, aquí me, me empecé a conocer y ahora voy jalando. No, no, eso no es así. Yo lo hice nada más exclusivamente para evitarme el copyright. En Comunidad Transformer Costa Rica, de abrir un canal de YouTube y de esos 800 suscriptores, que ya casi llegamos a los mil, Dios primero, el, solamente el 10% son seguidores costarricenses. Qué increíble, ¿eh? qué increíble. El 10%, y el resto, el, el otro 90%, son de suscriptores internacionales. Bien lo dice Dios, ¿verdad? Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y lo voy a hacer franco don Luis Richmond, no me asusta para nada porque la música igual me pasó. No sigue más gente de Europa y de Norteamérica y Sudamérica en doble núcleo que gente de Costa Rica. Por eso este país está como está, don Luis Richmond y compañeros que me ven. Por eso estamos como estamos. Falta de educación y cultura. Increíble. Pásenme al que sigue, don Alistair Scream. Ya, eh, tengo ahí el invitado especial, o ya se durmió, don Alistair Scream. No vale. Ya está mal, sí, hombre, ya Está comiendo, seguro. David Sarabio Bolívar dice: Eso, Rolanda, pura vida. Muchas felicidades por el episodio. O sea, estuvo muy bueno. Ahí me puse en el día de esto, pura vida. Muchas gracias, don David, pues ser día también, mi Ay, como me pasa en el programa de la lucha, man. Siempre me pasa lo mismo. Vea, puse el mute de la aplicación porque yo creo que en un momento que usted estaba hablando lo de Abbas, pues yo creo que estaba hablando con mi novia, ¿no? Que no había podido. Sí. Sí, sí, ¿No? sí se escuchó, ¿verdad? No, 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 no te, bueno, yo en mi caso no, no te puse atención. Ah, bueno, sí, no, no, si no, si no me escuchó perfecto, pero es que en un toque, como yo creí que no había puesto el mute, entonces puse el mute del de, del programa este que usamos y yo me quité el mute del, del headset y creí que estaba hablando con usted cuando me di cuenta tenía el del, del programa de aquí, bueno, en reo. Ah, ya, ya te entiendo, eh. si no, no te puse atención, pero estás perdonado, <laughs> ¿Qué hay, madre, dos, eh. hay dos comentarios de Luis Richmond que no me salen porque son como emoticones, entonces no salen, salen en blanco acá. Bueno, no importa. Raymond Castro Carballo, saludos desde Desamparados, muchos éxitos y bendiciones. No, este, muchísimas gracias, mi hermanito. A vos también por estar en sintonía, don, don Raymond Castro. De hecho, regáleme un momentito un Alistair Scream, téngamelo por ahí un momentito, para este eh, pues enviarle las mejores vibras a este el hermano de Raymond Castro que está un poquito delicado en el hospital. De hecho tuve la gran oportunidad de, de conversar con Don Raymond Castro esta semana y quiero enviarle eh, las mejores vibras a, a él, a su familia y al hermano que tenga una pronta recuperación porque no es nada bonito estar en un hospital. Así que la mejor de lo mejor y las buenas vibras, don Don Raymond, claro que sí. Pásame que sigue Don Arista Scream. Grey Morales. Dichosos los que pudieron conseguir el Haslab, eh, porque a los que no pudimos conseguirlo por las condiciones de Hasbro no nos dejaron guindando. Exactamente. Hola Hasbro relance y piensen en los que no pudieron conseguir. Don Graven Gerardo, bueno, mire, este es una es una mala, mala leche, en realidad es mala leche, porque es una estos crowdfunding son clasistas. Legal. Es clasista esto que está haciendo Hasbro. Hasbro, con los años que tiene, 40 años o más de 40 años, ¿cómo va a pretender a estas alturas de sacar figuras en venta en crowdfunding porque tienen miedo que no se les venda la producción total que saque? Esa es la confianza que tienen a los, a los fans de Transformers o a los coleccionistas de Transformers. Han hecho un verga de plata con la trilogía de War for Cybertron. Vaya, con Unicron... Que era una figura costosa, bueno, mire, por una TIP y usted paga, usted ha pagado un Graving, por, lo, lo que cuesta ese Unicron. más de $500 dólares por una figura. Y se lo digo porque usted lo ha comprado en Tico Prime, que le agradezco mucho, güey. Todos hemos hecho una locura con plata por figuras. Yo no sé qué es el miedo de que tenga que tener un crowdfunding como esto de, de Star Saber, por ejemplo, este Star Saber. Eh, si llegan a 11 mil, sacan un rifle. Si llegan a 15.000 mil, sacan un sombrero. Si le llegan a 20 mil, van a sacarle los pantalones. ¿Qué putas es eso? ¿Qué es eso? Está bárbaro. Toda la razón, don Gravy. Le doy también a usted. Y el malestar mío también. Espero que el señor de Hasbro esté viendo el programa o que lo vea también eh, por el canal de YouTube. Y le, y le invito a que se suscriba al canal de YouTube y me escriba. Aquí estamos para servirle, sin ofender a nadie. Es solo el punto de vista de un amante de Transformers. Que tiene Tier Paris y más. Y sí, pero también tengo marca oficial. ¿Y por qué tengo tier paris? Porque la marca oficial no me da lo que yo necesito. Así de simple. Pásenme el que sigue, Juanca Guzmán, buenas noches, compas, prueba. Poquita, preséntate en sintonía, me meto. Estoy deseando, mae, que me llegue tu Star Saber para entregártelo, mae, a Chile. Te paciencia, ya casi salimos de eso. David Sarabia Bolívar, eh, los de agua están de locos, anodados, claro, por supuesto. Eh, muy debatible para el futuro del entretenimiento. Don David Sarabia, vea, usted que es músico, cuando uno hace música de cero y tenés el producto final terminado, madre, son como hijos tuyos. Te lo digo yo porque ya ustedes saben cuál es la, 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 la faceta mía. De, aparte de Transformers. Cuando se hacen cosas buenas con amor, eso sí, ¿verdad? Eh, como se lo puse yo a Maluma en, en su Facebook. Es que uno como músico, no, disculpa, uno sos músico, ni sos cantante. Ese, ese tipo nada más de lo que es, es un, es un, es un cliché de la industria para vender eh, por medio de él. La, y la misma industria, las mismas disqueras, pagan a las radios, pagan a las televisoras para entrevistas, a las radios para poner esa porquería música que él tiene y eso es todo lo que él hace y se le echa una cuecha de lo que realmente él de, por la presencia de ese madre vende, que yo no me explico cómo don David hijo de puta madre, colero pasame que sigue, mejor don Alex, screen. Gerson O'Henry, completamente de acuerdo con usted respecto a la música don Gerson, ahí está bienvenido también mi hermano, buenas noches por cierto más te vale don Heson. buenas noches, espero que vaya con todo en esos tres de atención, porque Gerson eh, ha estado subiendo eh, material 3D que está sacando y eh, hace poquito terminó también unas versiones de Devastador y otras versiones que está sacando en 3D. Don Gerson en su empresa Solo Sprint, que no solo está tirando ahora, también está tirando a matar con configuras. Entonces, atentos también. Este cordialmente invitados para que entren a la página de Solo Sprint. Eh, pásenme el que sigue ahí, Don Alistair Scream, Mauricio Vega Valverde. Por de San Carlos, saludos, Mauricio. tenerte en sintonía. Qué largo que está, pero un placer y toda la gente de San Carlos, Un gran abrazo a la distancia. Un placer que estés con nosotros esta noche de Transformers. Calidad. Roberto eh, Bermúdez. Tocando el tema de que en Costa Rica no se conocen tanto los Transformers de G1. Bueno, yo soy de los viejos y tampoco conozco mucho. En cada serie que, que ha salido hay nuevos personajes y películas. Y por ahí es que eh, se ha perdido tanto. Eh, Roberto Bermúdez. No, no, vea, eh, vea. Esto es cierto lo que ustedes dice, Roberto. Pero, o sea, es que eh, le voy a hacer franco. Le voy a repetir lo que dijo Willy el sábado pasado y él tiene razón. Studio Series es lo que se está vendiendo. Es lo que se está vendiendo. Pitt no se está vendiendo no están vendiendo, lo que se está vendiendo en Transformers es Studio Series, ni siquiera Studio Series 86 increíble, eso no se vende va de pique ¿y por qué eso? Don Roberto, por las películas ¿y por qué eso? porque muchos de nosotros viejos que vivimos esto que yo lo vi, usted lo vivió y muchos compañeros presentes lo vivimos en, en televisor nacional pública, porque antes no había este eh, cable no veía nada aquí en Costa Rica, ah, digamos, el eh, eh, tiempo de UPA. Y lo voy a decir franco, ¿cómo extraño esos tiempos, don Roberto? ¿Cómo extraño los tiempos de poder salir al corredor de mi casa a hablar con los amigos, jugar escondido? Quedó zapatito, cochinito. <laughs> ¿Recuerda? Ir a la plaza, ir a las pozas. Ahora ni siquiera, mira, yo antes me tiraba una pose, yo salía con las anguijuelas así dentro de la pantaloneta y tenía que quitármelas y yo todo contento. Ahora vos te tiras una pose y te, te morís. <laughs> ¿Pura infección? ¿no? ¿Un microbio? ¿Ah? Eh? Ay, cómo extraño yo los tiempos. salís de la escuela, ojalá que te tocara en la mañana y sabías que en la tarde, papá, venía más Z y Transformers y venía, creo que daban este, también eh, Capitán y Mariseau. Cuando a mí me tocaba la escuela en la tarde, yo estaba obstinado. <laughs> Pero bueno, eso sí está saliendo del tema. Pero es, eh, eh, el, a eso que, a lo que me refiero, don Roberto, es que las películas mataron. Mataron la esencia de los Transformers. Lamentablemente. Porque lo voy a hacer, Franco. Yo, Studio Series, yo no te gasto ni un 5 más de Studio Series. Para nada. Pero es una opinión muy personal. Porque vomito las películas de hoy. Legal. Desde el cangrejo que nos sacaron de Optimus Prime, como al Dorito de Scream, ¿Y cómo se llama? Y la, y la y las manos de batidora de, de, de Megatron, man. por Dios decirlo un poquito más de respeto con eso. Pásame que sigue ahí, se ponga el screen. Con este comentario respire. Es una bromita que le está haciendo Juan. Ay, que se espabile. Espero que ese crossover de Ava y Bad Bunny, jaja, no me saque el programa. <laughs> eh, bueno, te voy a hacer franco, Juan, Yo, yo Ava no, no soy fiel seguidor de Ava. ¿no? Eh, pero no, Bad Bunny, no sé hasta qué este es otro hijo de Maluma, como sale aquí el viejo. El otro hijo de Maluma. ¿Y tú a quién sigues? Al dios de rock. que le dice que no hay? Flood, Guns N Roses, Metallica, Iron Maiden, cualquiera más, weón. Raymond Castro, ahora que hablaste de impresiones 3D, ¿has visto los upgrade 3D de Combined Wars, de Devastator? Don ¿De Raymond Castro, no, no he visto impresiones 3D. Sé que hay o que han sacado eh, 3D, pero de las eh, de unas terceras compañías que emulaba a devastador G1. Eh, pero tengo que buscar información. Si vos me dices que está sacando un 3D Combiner Words, voy a buscar y, y lo muestro en el programa, claro que sí, Don, don Raymond. Gracias por el dato, mi hermanito. SMOR. Ahora estoy trabajando en el Combiner Autobot 6 Folder de 43 centímetros de altura. El doble de tamaño que un MicroMaster original. Ahí está. Subas de material, don Gersan, en, en Comunidad de Occidente también. Eh, con esta cortamos, don Alistair Cream. David Sarabia Bolero dice, en la U se hablaría de ABA, sería un tema de tesis. Eh, sí, señor. Legal. Eh, al igual que la inteligencia artificial en la producción de música espectacular, pero bueno, sigamos transformes. <laughs> eh, es que, don David Sarabia, vea, eh, el día de hoy estaba hablando con un amigo eh, que hicimos desde el 2000 para acá, lo conozco, hace 20 años atrás. Y al igual que él tiene muy buen gusto musical. Y este, estamos hablando de gente que sacó álbumes tal vez en el 90, 91 y el día de hoy. Suenan como si fuera del día de hoy. Inclusive, suenan futuristas. Hay muchísimas bandas de los 80, 70, 60. Como un grupo alemán que se llama DAF de que la música que ellos hacían en los 60 era como escuchar música ahorita. Imagínese. Y no solo la, 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 la forma de ellos hacer la música, sino la, la forma también de los productores de grabar esa música. Que suene fresca. Es que también, a ver, la gente habla de música y el músico que lee notas y lee partituras, todo no, completamente de acuerdo, tiene que tener una guía. Pero a veces los más grandes músicos nunca estudiaron música. David Bowie fue uno. Martin Gordon, de Pech Moto, fue otro. Fred fue es otro que nunca estudió música son músicos de oído. y han sacado las obras más geniales impactadas por toda la historia y muchísimos este, músicos clásicos de música clásica como Mozart, Beethoven y un montón más eh, han dejado plasmadas eh, obras geniales y a veces con problemas hasta de audición y de visión increíble ¿eh? pero bueno, ese es otro tema y aquí estamos hablando de Transformers Don Sergio, páseme al invitado especial con aplauso incluido. El día de hoy, gente, nada más y nada más nos acompaña el señor Sergio Fernández, del rend del mil figuras y contando ese atama. Checho, bienvenido, ya, mi hermanito. Ya casi llegamos a ese número. Puta. Ocho meses, güey. Muy, muy buenas noches a todos. Y no, gracias a Randall por el espacio. No, con y, mucho gusto, con mucho gusto. Hoy, hoy tenemos un, un tema un poquito uh, fuerte, debatible. Exactamente, pero exactamente. La, la, idea, al, al, la idea de todo esto es que día saquemos un poquito de, de entendimiento de qué es lo que está sucediendo y tengamos mejor comprensión y también un poquito de, de entendimiento, o sea, paciencia, y no nos tiremos hacia a comentarios tan exorbitarios que he estado viendo esto, esta semana, que me tienen muy asustado. Entonces, de ahí, a partir de ahí fue que vamos a tomar un temita aquí. Eh, para algunos ya saben cómo funciona la situación, para otros va a ser algo nuevo, pero la idea es eh, información, ¿verdad? Es lo educativo. Eh, no es para menospreciar a alguien, para halagar a alguien, no, más bien es entender qué es lo que estamos consumiendo, cuáles son las tomas de decisiones que se están dando a partir de eso, de ese proceso de, de elaboración, y qué nos, qué nos depara el futuro, ¿verdad? O qué ha estado pasando también en estos últimos años. Exactamente don Checho, disculpa que te interrumpa un toquecito bueno, el, eh, a lo que se refiere don Sergio es un, un, un tema muy importante, la verdad que es un tema importante y delicado a la vez, el título cual eh, yo lo denominé cada cosa en su lugar escuchen bien, cada cosa en su lugar, entonces nosotros tenemos que aprender, si no sabemos tenemos que aprender, por ende Checho pues eh, nos pidió eh, que a ver si él podía participar en un futuro le digo no señor, de una vez venga tu reino ah y una vez, véngase con nosotros y usted va a implementar aquí. De hecho, Checho, lo veo ya más tranquilo, ¿eh? porque temprano está... Güey, ¿eh? puta.. Güey, me lleva la del y juega el porcuá. Digo, Chicho, pero calmado, güey. ¿eh? ¿Qué es juega? Jue ¿eh? no, eso, güey, puta. Eso fue hace unos días. Pero no, no, ya, ah, ya, bueno. Ya ya ya, 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 con la dormida y con el cafecito, ya se le baja todo uno. Mira, güey. Mira, está muy violento, ¿no? está, La comunidad está violentísima. Y, ay, Dios mío. Pero bueno. Continúa, don Checho, este, si querés, dejarle la pantallita a Sergio, don Don Alistair Screen, completa a él, y que él se encargue del temita del día de hoy, los micrófonos son suyos, don Sergio Fernández. Claro, claro, gracias. Eh, no, más bien, muchísimas gracias por el espacio. Eh, me tuve que poner la, la gorra de Decepticon porque hoy vamos a hacer un poco de maldades por acá, <laughs> pero todo con. con para hacer gracia, ¿eh? no, no, no se lo tomen muy a pecho, no, no, no se sientan ofendidos por esto, es, es educativo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, antes de abordar el tema real de que vamos a discutir en la noche, eh, hay que dar un poco de fundamento, ¿verdad? Hay un poco de conceptos básicos, eh, un poco de teoría, para, de cierta forma, ¿verdad? Eh, para que ya cuando entremos en el tema, ya podamos, este, ustedes me puedan entender un poco o me sigan la, la línea de pensamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, este, explicar así muy por encima, no vamos a caer en el detalle minucioso de cómo es que se elabora una figura, ¿verdad? Este, en realidad, el método es eh, muy básico, es eh, utilizado en muchas industrias, no solo en, la, en los juguetes, es para muchas otras cosas más. Lo que varía entre una industria y otra es un paso adicional, un paso menos. Eh, más personas, menos personas o los materiales que se consumen. Pero relativamente todo lo demás es, es similar. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es, vamos a explicar cuál es el proceso de elaboración de juguetes. Esta presentación la elaboré para el día de hoy. es este, Tiene muchas imágenes de referencia de videos que pueden encontrar ustedes en YouTube, ¿verdad? Son ya este mini documentales. Este, anuncios, eh, cosas que se pueden encontrar en internet de cómo es que se elabora una figura de, en este caso, bueno, por el tema sería Transformers, pero en realidad es de todo. Entonces, eh, de aquí lo que vamos a hablar es, desde de cómo se elabora, por ejemplo, una figura de, de estas de Marvel, porque esto tienen en común con una figura chentera, como de estas, tienen en común una figura moderna, como estas, ¿verdad? Tienen en común hasta con esto, con Legos. Entonces es el mismo proceso, diferentes marcas, diferentes aplicaciones, diferentes tipos de materiales eh, y qué podemos decir, este, usos también, porque un Lego va a ser diferente a un Transformer, ¿por qué? Y Transformer es diferente, digamos, a una figura de estas, ¿por qué? Este, estas figuras este, consumen muy poco este, accesorios o piezas individuales para formar esto cierto todo lo que tenemos aquí es por ejemplo una pierna frontal con una pierna eh, la parte de atrás y se juntan este, qué pasa con transformers transformers porque es una figura que tiene muchas articulaciones tiene piezas este, que tienen mucha rotación eh, que tiene un mecanismo de que mira, es, me deslizo, me levanto la tapa, giro, hago esto, X y Y, consumen más piezas. Claro. Un Lego es, es similar, es como un bloque, ¿verdad? Que lo vamos apilando y la vamos generando una forma en especial. El concepto es el mismo. Entonces, primero abordemos cómo se elabora un proceso de elaboración y después pues, vamos a ver qué es lo que está detrás de todo esto. Eh, tenemos, que te tenemos tres etapas, no sé si ahí se logra apreciar bien, yo creo que se está refrescando la pantalla, ¿verdad? Poquitos. Bueno, no importa, ahí vamos, vamos de poco a poco. Eh, tenemos eh, tres etapas en la elaboración de un producto de estos. Tenemos el diseño, la producción y la distribución. Vamos a hablar un poquito más de lo que es el diseño, luego lo que es la producción y la distribución lo vamos a dejar un poquito más en el aire porque ahorita no nos, no nos conviene, no es la idea. Es más que todo lo que es en el diseño y sobre todo en la producción. Entonces, ¿qué tenemos en el diseño? Bueno, eh, el proceso actual. El proceso actual es elaboración de un modelo 3D. Aunque este modelo 3D de, er, es el mismo proceso que teníamos hace 60 años, ¿verdad? La diferencia entre hace 60 años y en la actualidad es que ahorita, bueno, utilizan una computadora, dibujan ahí un objeto y luego lo imprimen en una máquina 3D, claro. Lo que se hacía antes era se esculpían las figuras en madera. Entonces sí, era más laborioso, un poco más limitante, pero el concepto básico es el mismo. Luego lo que tenemos es el, el empaque y las pruebas del producto. Y vamos a ver más adelante por qué es que esto está en la parte de diseño y no en la de producción. Ah, ya en la producción es cuando ya tenemos definido nuestro producto, vamos a entrarle de lleno, vamos a elaborarlo. Entonces qué pasa aquí, bueno? Vamos a escoger los materiales, este, vamos a hacer los, los ajustes necesarios, eh, vamos a darle la forma, luego le aplicamos acabados que sean pintura, cualquier otra cosa que ustedes deseen, el ensamblaje y el empaquetado, y ya hablo de la distribución, ya todos sabemos que es el almacenaje, y toda la logística de estar moviendo un producto de un lugar a otro y para que lleguen a nuestras tiendas. Entonces vamos a ir con lo, de, lo que es el diseño. Eh, los, los pasos más básicos de un diseño es la creación del objeto que ya hablamos eh, después de que ya tenemos nuestro objeto vamos con la impresión vamos a hacer prototipos de estos prototipos este, hay gran cantidad eh, hay prototipos que se diseñan únicamente a un, a un no sé, podemos decir este, a un tema específico en caso de una figura podría ser eh, una articulación ver que si este este antebrazo se mueve de la forma que yo esperaba. Eh, si un panel tiene que moverse, eh, se ajuste bien. Eh, tenemos lo que es la revisión, que se cumpla con control de la calidad, que cumpla con todos los eh, requerimientos que las, estas instituciones reguladoras de la industria de juguete eh, eh, solicitan, se estén cumpliendo. El desarrollo del empaque y la elaboración de los moldes. Esto es muy, muy importante. Vamos a ver qué es un molde. O todos los el conjunto de moldes que tenemos. Claro, entonces eh, lo más básico es el concepto. Eh, viene este una persona ejecutiva, viene hacia mí. Yo, como diseñador, me dice, mira, necesito un juguete de esta, de este tema, o que tenga este estos, no sé, estos requerimientos, que este juguete haga esta cosa, que así me lo imaginé. Entonces, ¿qué hace el diseñador? Bueno, voy a dibujar ese juguete, voy a imaginarme qué tipo de movimientos va a tener, este, imaginarme las dimensiones, eh, todo esto lo, lo imagino primero, lo testeo en un modelo 3D, en un software, en mi computadora. Cuando yo estoy completamente seguro que esto está muy bien, pasa al que es la impresión del objeto 3D. Entonces, claro, estamos, si estamos hablando de empresas transnacionales grandes, este, tiene unas maquinarias ya bastante robustas para lo que es la impresión de 3D y se imprime el primer prototipo. Este primer prototipo normalmente nunca se ve a la luz, solo la gente del departamento de, del diseño de, los, de, los, de, los, de las figuras es el que lo maneja y próximamente lo, lo desechan. Eh, ¿Por qué? Usualmente lo que son las articulaciones es una de las cosas más complicadas y. Tiene que ver de que de, tiene un conjunto de eh, elementos que se deben aplicar para que funcione. Ya sea una presión, ya sea el estrés del plástico que se quiere utilizar, cómo va a, a reaccionar ante tal movimiento, eh, un movimiento que yo pretendo como diseñador que la gente lo utilice y también tienen que tomar en cuenta movimientos bruscos o este, que no fueron diseñados por parte de las, de las personas. También tienen que sopor es, soportar ese estrés. Bueno, entonces van desarrollando diferentes eh, prototipos y estos prototipos son las, normalmente son estas figuritas de un color este gris, un color a veces blanco, a veces negro, muy rara vez se ve negro, pero normalmente él es gris. ¿Por qué, ¿Por qué gris? Bueno, porque es el más económico de realizar, este, tiene que ver mucho la, la luz, y eh, normalmente el, los materiales para hacer prototipos grises este, son un poquito más eh, absorbentes de pintura, entonces si quieren eh, probar otras cosas, eh, funciona súper bien. Eh, por ejemplo, el HasLab, ahorita con el Star Saber, lo que estamos viendo es un prototipo y, no, y podría ser un prototipo, podemos decirle un beta, que sería un beta es que ya hubo un conjunto de prototipos anteriores eh, que se hicieron hasta poder llegar al que nos están enseñando eh, ya como público meta entonces eh, igual así es muy muy delicado entonces a veces ustedes ven cuando hacen un video o algo no quieren manipularlo mucho porque es un broncón también eh, pasan las pruebas que son las pruebas como les decía bueno tienen que cumplir con una cantidad de requerimientos de todas las instituciones reguladoras eh, también tiene que ver bueno si yo hago un panel de estos milímetros eh, va a soportar esfuerzo va a soportar el estrés me va a encajar bien o si lo hago menos, lo hago más. Claro, es un, un conjunto de, de pensamientos ahí que ellos tienen que tener en cuenta también para abaratar costos, claro. Vamos a lo que sigue. Y viene el diseño. Bueno, ya cuando tengo mi prototipo, ya fue aprobado por la gerencia, o como ustedes quieran, eh, por la gente que estaba a cargo del proyecto, viene lo siguiente. A partir del mismo modelo 3D que se dibujó desde el primer paso. Eh, utilizan esos mismos archivos. Pues, eh, de ya aquí debería un, varía un poquito entre una empresa a otro pero el concepto es: esos mismos archivos los ingreso a otro, a otro software que está conectado a una máquina. ¿Qué hace es esta máquina? Bueno, agarra un bloque de metal de estos pesados y te empieza a esculpir sobre este bloque de metal este, cada una de las piezas que componen nuestra figura. Eh, aquí es muy importante que tengamos en cuenta eh, estos moldes usualmente lo que hacen es eh, repiten un patrón de una pieza de la figura únicamente, y este varía mucho el tipo de material que se utiliza. Eh, antes se utilizaban en hierro, pero obviamente el costo, o sea, un bloque de estos sin hierro es demasiado dinero, ¿verdad? Eh, se usaba por, su, por, por lo que era prolongado eh, en su vida útil, pero de, con la evolución de la industria se han estado utilizando diferentes este, combinaciones de metales para poder llegar a un punto de equilibrio en costo y beneficio, claro pero aún así sigue siendo el, el bien más caro en lo que es la elaboración de, un, de una figura Entonces, Sergio, disculpa que te interrumpa un toquecito ese punto que tocas, mae, vea Vos me estás contando, o nos estás contando que eh, sale muy caro hacer esos moldes para ah. Hasbro. Sí, ok, es una cosa. Entonces, ¿por qué diablos esta gente hace moldes, saca su producción y no vuelven a, a utilizar, no vuelven a reutilizar esos moldes si son tan caros? Ah, Eso es a lo que vamos, allá a, vamos a hacer punto. No, es que te ah, toco, ah, por, por, por ejemplo, como lo, el, lo del Uniclub. Ah, el molde, o sea... Ellos hacen el molde, de un molde sacan todas la, las piezas que arman a Unicron, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Y quién tiene ese molde? ¿Y por qué no lo usan, weón? ¿Entendés? Ahora, ahora, si, si, si abordamos un toquecito ese tema, vamos a lo siguiente. No es un molde, son decenas de moldes. Ah, ok, ok, perfecto. El que más grande sea una figura, son decenas de moldes. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Pues bueno, eh, ahí esto se adelantarse un poquito. Depende mucho de la industria, depende mucho de la, de la empresa que tenga cargo de esto, incluso hasta la fábrica. Esto ya, como ustedes saben, hay ciertas empresas que contratan fábricas en China, estas fábricas se encargan de hacer la elaboración de, de los productos y al final de cuentas, según las condiciones de, o lo que hayan ellos negociado entre sí, las fábricas se quedan con los moldes. ¿Y qué sucede? Bueno. Eh, ya después de cierto tiempo, yo utilizo estos dos moldes, se los puedo yo ofrecer a alguien más, siempre y cuando eh, no sea un producto idéntico o el 60% no sea similar al, del, al de la presa original, claro. Entonces, es, eh, yo puedo reutilizar estos moldes para otro fin, siempre y cuando no caiga en lo que es el copyright del producto original. Ah, okay, y, okay. Hay otras empresas este, chinas que lo que hace es no, de ya estoy jugó, ya no hay más. Voy a, a derretir uh -huh. este de bloque de hierro para crear un molde nuevo, porque de, es, que es cost es costoso. Entonces es reutilizar el mismo bloque para crear nuevos, blo nuevos moldes para otras figuras. Uh -huh. Entonces, aquí cuando eh, ya hemos escuchado, mira, es que tal empresa perdió eh, los moldes de tal figura. Posiblemente es que no la perdió, es que de, se quedaron sin activos, se quedaron sin espacio, se quedaron, por ejemplo, ya no tenían dinero para comprar un molde, entonces de desechan los más antiguos. Claro, es que, eh, es, digamos, cada este bloquecitos que ustedes están viendo ahorita en pantalla representan solo una o dos piezas de una figura. Y cuando me estoy hablando de piezas, no sé si Alex me puede tomar un poquito en la cámara para yo poder explicarles bien. Podéis echarlo este... a Checho eh, Alex. Todo no mundo me ve el tablo. Aquí, aquí yo tengo una figura. Esto es un knockoff que yo lo utilicé para, para repuestos, porque fi la figura original se me dañó. Que <coughs> que no de hecho, Checho, ahora que estás comentando eso de los, de los este, moldes que se desechan, viejos. Los moldes de los G1, ya eso ya no existe. ¿eh? Las revisiones, los Encore y todo eso son moldes nuevos, man. Sí, y eso es cierto. Y eso, viera qué curioso, porque. Eh, se sabe que sí es como ingeniería inversa a lo que aplicaron este, para ciertas revisiones de Hasbro uh -huh. y se sabe porque este hay ciertos paneles que no, no son digamos si los comparas uno con otro y eso es un poquito más minucioso vas a ver que uy este panel es un poquito más alargado porque será Dice, se, se supone que es una revisión, y es que di, con la ingeniería inversa que le aplicaron es di me salió un poquito las dimensiones no son exactas, son, no son exactas, sino un poquito más grande, un poquito más pequeña. Eh, aquí no me quedó como muy pulidito, como muy plano, es un poquito asperoso, pero uh -huh. es, es como Hasbro, y en el caso de Hasbro, es como hacer un knockoff, la misma empresa. Eh, ¿Claro? Ok, ajá, sí, ya te entiendo, ya te entiendo. De hecho, ahora que tocas el tema, me acuerdo lo que había pasado con el, con el dueño de Fans Toys, que un amigo de él llegó y le dice: mira... Hacerte una versión y el loco de, del Phoenix. No, uh -huh. o sea, yo no tengo tiempo para eso. Puta, qué lástima Dey, si quieres te presto el molde y usted lo hace. En serio, sí, sí, sí. Y el chaval le prestó el molde, Eso es verico. ¿eh? Le prestó uh -huh. el molde uh -huh. del Phoenix y el mae sacó el famoso y el loco, que fue un punzazo. Por cierto, más Entonces, pasa algo similar. Si obviamente, eh, eso es una empresa pequeña, pero Hasbro que es grande, pues obviamente no va a hacer eso ¿eh? con la competencia y este algo importante las empresas en pequeñas hacen un molde de una figura bueno, pero este ya empresas grandes te hacen hasta tres moldes porque te la tienen que repartir en diferentes empresas en diferentes fábricas que tengas en el mundo correcto. Te mando hasta hasta Vietnam esto se la mando a China este incluso hay algunas unas pequeñas fábricas que tienen en caso de Hasbro que es el que más conocimiento tengo este en, en Inglaterra entonces si en sí elaborar uh -huh. solo un molde de una pieza es muy costosa, ahora tienes que hacer tres para poder fabricar diferentes este, personajes o uh -huh. el mismo, la misma figura, pero en diferentes uh -huh. fábricas para poder tener la, la demanda que se requiere. Entonces yo lo que le quería demostrar es que yo tengo esta figura, es el uh -huh. knockoff, uh -huh. vamos a ser de ejemplo, este es el brazo. Y ustedes uh -huh. van a decir, bueno, entonces el molde va a ser todo el brazo. No. Vamos bien. Yo lo que ir, lo voy a ir desmantelando para que ustedes vean. Entonces eh, creo que lo más sencillo sería el antebrazo. Voy a desmantelar este antebrazo. Entonces este antebrazo de esta figura vamos a contar cuántas piezas contiene. Ya se fue a la verga todo. Bueno, mientras que Checho eh, termina de desmadera esa vara, la gente eh, que me está preguntando ahorita aquí dos muchachos por el WhatsApp. Eh, que por qué estamos enlazando el comentario o esta presentación de Sergio con el eh, Raymond Prime de eh, Kingdom, bueno, esperen al final para que más o menos tengan ahí la, la respuesta y el por qué hecho está haciendo esa explicación. Ya, ya vamos a llegar ahí, entonces este es el antebrazo aquí se me cae un montón de piezas, entonces este antebrazo tiene esta pieza que es uno de los paneles tiene esta otra pieza, esta pieza tiene una rueda, la rueda es otro accesorio la mano es otro accesorio. Este, articulación. Esta articulación es otro accesorio. Por cada uno de estos pies, este accesorio que estoy mencionando, por cada uno de estos se hace un molde. Por cada uh -huh. uno de estos es un bloque de esos que ustedes vieron de hierro. Hijo y juego. Este, ¿Y ustedes, por qué van a decir? Porque es un bloque. Porque lo que ellos hacen es que repiten este, este mismo panel, que solo uh -huh. lo utilizan en cierta parte del antebrazo derecho, eso es todo. Lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, y puedo sacar, ya depende de, del tamaño y obviamente del plástico, puedo sacar 10 copias de esta en un solo molde y ya nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No tengo un brazo, tengo una porción del brazo. Necesito otro molde para poder hacer esto. Luego, otro molde para hacer esto, otro molde para hacer la llanta, otro molde para esta parte de la articulación, otro molde para la mano. ¿Y eso solo estábamos hablando? Del brazo, de ¿verdad? ¿no? Ahora, sí. otro molde para esta articulación que son dos piezas. Entonces, más ¿no? bien son, bueno, es que esto, aquí viene lo, lo más curioso, que se me hizo, aquí está. Esta, veamos este tipo de articulación. Voy, voy aquí, bueno, es, este es el, 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 ¿cómo podemos decir? El, el codo. El codo, el codo. Esta articulación la compone esta pieza que se me cae de a desprender, esta otra pieza la de la gemela y la del centro. Entonces son tres piezas para hacer esta articulación. Eso significa son tres moldes solo para esta articulación. Uh -huh. Y vamos a seguir contando por toda la parte eh, arriba del, del brazo, uh -huh. luego el tórax, la cabeza, las piernas. Entonces, ¿qué sucede? Que en Transformers? Porque son objetos que manipulan su apariencia para llegar a ser un objeto A o un objeto B y otros uh -huh. puede ser hasta objeto C, requieren una cantidad grande de moldes, de hierro, de aluminio, algunos dicen que aluminio, pero en realidad no es aluminio, es una, este, una mezcla que utilizan con aluminio. Cada una de estas piezas gigantes tiene, representa un costo muy elevado. Y en Transformers, por su naturaleza, de que transformo un objeto de A a B, uh -huh. cada una de esas piezas, para poder hacer esos movimientos, son más piezas individuales, plásticas, que tengo que hacer. No es que pueda ser un plástico entero, de que, ¡Uah! ya, no, es que de, de, me elaboro, consumo tiempo, yo para poder hacer esta pisita, esta otra piecita y esta otra piecita, y después en la línea de ensamblaje, me las junte, me las junte, me las junte, me las y ya tengo solo esta articulación. Uh -huh. Luego otra gente que me junte los brazos, luego las manos, y así, así. Entonces, ya ahorita vamos cayendo en el tema, pero aquí es donde yo les, les cuento la importancia de los moldes, y eso no quiero señalar, este, porque estamos hablando de este tema. Eh, ahí tenemos, tenemos dos tipos de moldes en general. Tenemos el molde dedicado al producto y el molde dedicado al empaque. ¿Qué uh -huh. viene a esto? Eh, son técnicas diferentes. El molde eh, dedicado al producto, en caso de figuras, usualmente el que manda es el de inyección. ¿Qué es la inyección? Es, eh, es una máquina que recibe eh, gramos, un polvo de variaciones del plástico, la calienta hasta cierta temperatura. Y luego, cuando ya tiene este líquido viscoso, eh, la, se las traslada a una manguera y esta manguera le, le ingresa a, pre, a, a presión dentro del molde. El molde este, le da la forma al, al, al líquido y luego se deja, se deja en enfriamiento y luego la sueltan y cada una bandeja plástica donde van cayendo piezas repetidas de lo mismo. Ese es el, de, el proceso de inyección. Y tenemos el, el blister, que normalmente es un. Eh, es un otra metodología que es el de plástico inflado, que es, bueno, eh, sale como un caramelo eh, del techo, lo que uh -huh. hacen es, este, le meten calor y le uh -huh. meten aire, entonces crea como una burbuja. Y entonces normalmente, por ejemplo, en, en el caso de, de Transformers, es esta burbuja transparente que es la que sostiene la, la figura dentro del empaque. Entonces tenemos moldes para el producto y moldes para el empaque. Uh -huh. vamos, vamos a ir un poquito más, a, más, más rápido en lo que es en la presentación para ya caer en el tema tenemos lo que es ya la, la segunda etapa de la producción tenemos lo que es eh, la maquinaria, los materiales, la producción de las piezas en sí los acabados, el ensamblaje de las piezas y el empaquetado entonces, ¿qué quiere decir esto? vamos a ver primero, estas son las maquinarias estas, estas imágenes que ustedes están viendo son de máquinas reales que se utilizan en la industria del juguete eh, las referencias van a estar ahí por ahí abajo eh, ¿Qué significa? Yo ya tengo mi molde de, de mi figura, pero no termina ahí. Yo tengo que eh, encontrar una fórmula, fórmula perfecta de cuánta presión tengo que meter el plástico, por cuánto tiempo tiene que estar ese plástico ahí y la temperatura. Y vamos a lo siguiente, los materiales. La industria del juguete está llena de diferentes tipos de materiales, según lo que usted quiere hacer. Es el material que usted va a escoger. Si necesito algo que sea eh, que es blandible, que se mueva, que no sea algo robusto, que algo que no vaya a dañar a, a un ojo de un, de un niño, algo así, ocupo este material. Ocupo algo más fuertecito, ocupo este otro material. Ocupo algo más este fuerte, pero liviano, ocupo este otro material. Cada uno de estos necesita cierta cantidad de presión, cierta cantidad de, de, tempera, eh, de calentamiento. Y cierto eh, tiempo dentro de la máquina. Entonces, va variando. Entonces, aquí es donde se complica mucho la elaboración de un juguete, porque los juguetes no están elaborados de un solo plástico. En el caso del Jetfire de siege tenemos hasta cuatro plásticos ahí presentes. Aunque algunos se logran identificar fácilmente a la vista o al tacto, hay otros que por la pintura que se le pone encima es un poco más difícil, pero usted va entendiendo cuando usted los fuerza, los trata de, de, de blandir. Se va dando como, ah, no, este no es igual a este. Este sí se nota que es un poquito diferente. Entonces, ya conocen la fabricación. Ahí vemos un, ese molde. Por ejemplo, la pieza roja es el techo de un carrito. Nada más. Solo eso hace ese molde. Y el molde son dos piezas, obviamente, porque son piezas que chocan entre sí y se le tira dentro de conductos que tienen internos el, el plastiquito para Que haga de esa forma, ustedes ven ahí que tiene a la par. Puse una imagen de un montón de cositas este pegadas como en malla. Eh, para algunos, pueden decir, bueno, eso es como las cosas que yo recibo para los Gundams o para cosillas de productos de Bandai. Bueno, es, es similar, es, la, es lo mismo. El asunto es que eh, según la fábrica, eh, según el producto. Eh, también se pueden crear como estas plantillas de plástico, la única diferencia es que a nivel de fábrica es el mismo, la misma pieza, repite una y otra vez, entonces, ¿qué sucede? hay otra persona ahí con un alicate cortando cada una de estas piezas de, este, de esta plantilla, y bueno, ya, luego tenemos los acabados, que no sé si se lo, logra apreciar ahí, bueno, creo que no, pero los acabados que sucede? bueno, yo recibo mi pieza y tengo que pintarla, tengo que hacer un bolde, un pero ya esto no, no es de hierro, esto ya es como una plantilla que se hacen ahí de, eh, de una piecilla de aluminio, la recorto y le hago la forma de, la, de lo que quiero pintar y este, le paso el spray. Eh, entonces, por cada, no sé, tono que usted ve encima de un plástico, por cada colorcito, eh, implica una plantilla, una persona que le pasó por encima. Eh, moviendo un poquito más, y lo que tenemos es la línea de ensamblaje. Ahí lo que ven es diferentes bandas. ¿Qué sucede? Es el mismo método de, Harry, de Henry Ford. Son bandas de ensamblaje donde hay por cada banda hay un montón de gente. Cada estas personas se encargan de hacer una sola acción. Eh, por eso es tan barato la, la elaboración de productos en China, porque no necesita gente este, muy estudiada o gente que demande mucho concentración es nada más usted realiza esta acción en todo el día durante todas estas semanas todo este mes entonces es como muy repetitivo muy monótono mi, mi movimiento se le hace muy natural y lo hacen de, de forma hasta mecánica verdad forma automática eh, entonces que sucede, hay una persona que se encarga de meter los tornillos, una persona que se encarga de meter los pines, una persona que se encarga de juntar esto con esto otro y así sucesivamente. Eh, ya tenemos el empaquetado, no hay mucho que decir aquí. La distribución, bueno, ¿qué pasa? Bueno, eh, normalmente se termina de fabricar el producto, se envía a una bodega, normalmente en China, ahí pasa un tiempo, luego se venden a puntos... Eh, Estratégicos, ya esto sea una ciudad más grande en China, o esto ya de esta ciudad más grande de China la traslado a una, una bodega importante en, en Europa para que para que me haga la distribución a los diferentes países, o en América lo recibo en Nueva York, lo almaceno ahí y le empiezo a repartir en mis países y a todo el continente americano. Y ahí tendrán ustedes códigos QR para que puedan escanear si quieren ver videos similares de lo que estábamos hablando y eso sería la presentación entonces ahora vamos a entrar al tema hicimos hey, todo re, esto re, para respire dale. respire tranquilícese si tiene que mariar madre porque ya uno va a haber gente vea eh, eh, más que toda esta presentación de Sergio es porque este él ve que muchos desconocen cómo es el proceso de cuyo cual se lleva la elaboración de los Transformers más en la marca oficial sí porque él, como él me dijo, me dice, Randa, que a mí se me para la peluca en cuánto me dice, 18 años de coleccionar, nunca había visto eh, tanto desconocimiento de este tipo de procesos. Y a veces hablamos mucho, pero no tenemos el conocimiento de cómo sostener lo que decimos. Entonces, antes de pelarnos el rabo, mejor, es mejor <laughs> aprender. Entonces, Don Sergio nos está dando esta dinámica, esta introducción para eh, lo que él... Tiene que referirse ahorita en el proceso, el tema de hoy, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Para que tenga una base de por qué él expone esto. Eh, adelante, en serio, continúe. Claro, y, y, y más que todo, digamos, va a ser un tema vacilón, pero es para que todos partamos desde el mismo punto, ¿verdad? Desde el mismo conocimiento básico, para que nadie se quede por allá, por acá, no entendimos muy bien de qué está hablando, por qué. El razonamiento de esta persona que está aquí es este tema de la gorra, ¿por qué está diciendo tal cosa? No entiendo. Y es en base a lo que acabamos de ver. O sea, no, no es algo del otro mundo, es muy sencillo. Eh, lo que queremos aquí a, a atender es eh, preguntas muy recurrentes en la comunidad. Eh, preguntas que hay personas que se molestan mucho. Dice, ¿pero por qué están haciendo esto? ¿Pero por qué? Pues es que no nos, no nos atienden como como, no sé, como comunidad, como fan como cliente eh, eso, eso que hicieron es una cochinera uy, eso es carísimo entonces vamos a hablar de eso y eh, un tema muy especial que apareció esta semana que eh, es donde yo, yo ya dije, no, aquí ya tenemos que hacer algo, intervenir eh, uh -huh. para poder tener eh, este, un poquito más de sentido común de lo que sucede, entonces eh, lo más básico eh, la industria Toda empresa en este mundo está para hacer dinero, ¿verdad? Y para poder hacer dinero, tengo que yo mejorar mis procesos de producción, mis procesos de venta, tengo que hacer más atractivo mi producto, tengo que hacer todo para yo ganar dinero. Y uh -huh. el objetivo siempre va a ser yo ganar dinero lo más posible que pueda pero para eso tengo que ser un, un, un gasto necesario obviamente tengo que gastar dinero tengo que gastar investigación tengo que gastar en materiales transporte logística lo que sea para yo poder tomar su dinero y eso es con todas las empresas en este mundo entonces eh, desde una perspectiva como productores ya vieron cuál es mi mi, mi proceso normal de ensamblaje de fabricación eh, y el punto más importante que es el molde. Entonces, eh, uno, una de las preguntas más recurrentes ha sido, o no, uno de los comentarios más recurrentes es: ¿se viene otro repintado? ¿Verdad? Y para la gente que, que uh -huh. está dentro de, de Transformers, no importa en qué etapa, en qué año usted ingresó en el tema de Transformers, hubo un repintado. Desde el primer día que hubo uh, Transformers, ya habían repintados ¿Verdad? Teníamos los Seekers. este, ¿Qué más teníamos por ahí? Mm, Hay una gente que dice Reflector, pero yo digo, nada, no, es que ya es parte de lo mismo. El mismo el, Ultramagnus el, con, con, con Optimus. Con, el, el, el Mirage, que salió repintado también. Con es un small, small screen. Eh, no, con, con, con Blue Straight. Ya, ya tenemos repintados. Uh -huh. Ya estaba. Incluso antes de que ingresaran como Transformers, cuando estaban los Diaclones, ya habían variaciones de, de sus eh, productos antes, en otros colores y te los vendían en la misma línea. Entonces, desde antes que se creara Transformers, ya habían repintados. Si nos echamos más atrás, en la época de los, de los 50s, 60s, cuando estaban los Joes, los Yeo Joes, pero no los que conocemos, no, no esta figurita que yo tengo aquí en mi mano, sino los Yeo Joes que eran grandes y que se le ponía ropa de tela era como la competencia de las Barbies, ya había repintados ahí. Era el mismo muñequito con un eh, cabello diferente o ropa diferente. Y ya te los vendía, era la misma figura figurita, ya te las vendían. Y Estamos hablando de hace 70 años. Si sí, estamos hablando más o menos de 50, por ahí, sí, 70 años. Y si echamos para atrás, vamos a encontrar más repintados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, eh, esta forma de comercializar. La idea de, de reutilizar un, un producto en otros tonos, en otros colores, no es nuevo, no es de Transformers, siempre ha existido. Y así como hubo en Transformers o la industria del juguete, también aplica en otras industrias. Entonces, cuando ustedes dicen otro repintado, es que nunca van a acabar, siempre van a estar. Es, un, es una, una forma de yo seguir sacando provecho a los moldes que tengo y estos moldes son estúpidamente caros de hecho este en entrevistas eh, se dice eh, la las personas que les entrevista es que a veces el molde de una figura es el activo más preciado de una empresa porque ahí está todo tu eh, como derecho de autor como todo tu no sé tu la marca en sí ese producto a veces representa tu propia marca tus finanzas si se caen las manos equivocadas, si las pierdo, si ya no las puedo producir, es un tortón. Entonces, hay gente muy celosa de sus moldes. Eh, por ej un ejemplo: Lego. Eh, Lego, si, si imaginamos el bloquecito de Lego de 4x2 que se utiliza para un montón de cosas, eh, Lego es sumamente celoso con sus moldes. Y ustedes lo pueden ver ya sea en documentales, donde ustedes lo quieran ver, en Netflix, en YouTube, y lo van a ver. Eh, gastan una millonada de dólares haciendo moldes y los cuidan. Ellos eh, utilizan un molde, lo utilizan por un periodo muy corto de producción, haciendo la misma pieza, la misma pieza, la misma pieza. La sacan de, de, de la línea y le hacen un mantenimiento de dos, tres días. Revisando que no se haya desgastado, que no hay una, Irregularidades. O sea, son una gente muy seria, cuidando sus moldes y hacen obviamente copias de la misma para las otras fábricas. hay eh, Muy poca gente en la Lego tiene acceso a los moldes de ellos, de, de un bloque 4x2. O sea, no es cualquier, o sea, cualquier co cochinada, ¿verdad? Pero así como tienen 4x2, cada una de las piezas que tiene Lego es un molde. Eh, entonces, ¿qué sucede? Yo como productor, invertí un montón de dinero para hacer esta figurita. ¿Cómo no voy yo a sacarle provecho a otras partes, por ejemplo? Eh, este no me sirve muy bien. Vamos a buscar a... Aquí se me hizo el Spider-Man. Del Spider-Man tampoco. Pero sucede que, por ejemplo, hacen el molde de una mano. Para un personaje X. Ese, ese Spider-Man suyo en la mañana cuando me levanto todo torcido, güey. ¿no? <laughs> puede que te desca, huevón. ¿no? <laughs> Hacen un molde de solo de la mano. ¿Qué sucede? Es un, una parte, un accesorio muy genérico que yo puedo utilizar en otros personajes de la misma escala. Entonces, la inversión que yo utilicé para puede ser un pie, una mano, o un entre piernas, como ustedes quieran. Eh, lo puedo yo utilizar en otras figuras disimuladamente o oh, a veces ni disimuladamente, ahí se lo puse Tommy porque este, eh, normalmente en las tomas de decisiones como empresa se dice, si vamos a tener que hacer un producto nuevo o un molde nuevo eh, tenemos que ver cuántas unidades tenemos que fabricar para poder recuperar la inversión de ese molde cuántas veces tenemos que vender una figura que contenga esa piecita para que coste ese molde solo uno y recordemos hacen dos o tres moldes para diferentes fábricas entonces son números bastante grandes y en el, en el caso de hasbro que usted no lo crean por ejemplo las articulaciones eh, son normalmente piezas como yo les dije son dos o tres piezas para hacer una articulación eso se reutiliza y se reutiliza te puedo hablar de classics te lo puedo seguir implementando en Armada, aunque no lo creas, porque no lo ves, aunque está, desarmes tu figurita, vas viendo como, ah, madre, esta es la pieza, la misma que se utilizó en esta otra pieza, en otra línea, hace unos años, la misma, porque están reutilizando el mismo molde, porque hay que seguir aprovechando y sacando dinero. Y eso, y eso que dices vos, porque utilizan el molde, ¿verdad? El molde saca y saca y saca hasta donde no se haga pomada, ¿eh? Pero, por ejemplo, compañías como Hot Toys, ¿no? que hacen las, las caras a mano. Todas son únicas, no tienen un molde para hacer eso, ¿eh? y eh, por eso, o sea, una una con otra, ¿verdad? Yo eh, lo, que, lo que has dicho en, en este rato, Chicho, excelente, va, muy bien. Pero lo que yo siempre peleo es, por ejemplo, como los crowdfunding, hacen los moldes, que son sumamente costosos, por eso me imagino que hacen los crowdfunding y van a lo seguro. ¿Qué hacen esos moldes? Ya no los reutilizan más. Y le pueden Exacto. sacar el triple porque hay, hay mercado para eso. Y esa es que hay un y... compromiso, hay un compromiso con los clientes. Compromiso mayas, weón. Porque hay muchos que ¡Mario! ocupan el, el producto, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Y, y, y eso es una buena pregunta. Y por ejemplo, ¿por qué ese Unicron es tan caro? Por la cantidad de piezas y, y movimientos que tiene. 575 dólares, Checho? No 2000. Mm. No 1,500. O sea, ¿vale? 575 dólares. ¿En serio? Es que el, 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 el revendedor te está cobrando la ida a traerlo. Fuck off con los revendedores, güey. Legal, no, no, pero es que. Eh, eso, eso, bueno, esos son los precios que usted está viendo ahorita de, de ese Hasbro Lab. Wejo. Obviamente. Los pero revendedores, el los Unicron vale 575 dólares como lo puso el crowdfunding ellos hace dos años atrás. No mm -hmm. más. No más. Es que eso es así de fácil. No puedes pretender pagar una pieza de X precio porque no lo vale. Es solo una opinión muy personal. Entonces, ahora que, se, que Checho está tocando lo de los moldes. Entonces, ¿qué diablos hacen esos moldes? Porque si ustedes ven, ahí en el canal de YouTube de, de Transformación de yo subí cómo era el proceso de construcción del, del Unicron Haslab. Inclusive, pues, eh, invitados para que lo vean ahí también. Ahí se ve muy claramente. Hay 20 viejos ahí, entre chinos, entre mujeres y hombres, perdón. Hay 20 chinos ahí. Armando el Unicrum. unos pintando, unos desmoldando, unos armando y unos empacando. Para contar, en cinco, son, son cinco, cinco procesos. El, 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 ¿cómo se llama? El desmolde, pintura, armado y empacado. Cinco, 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 cinco. Así. Y ahí lo hacen ellos. Vamos, eh, Checho, igual. Entonces, ¿qué hacen esos moldes? Porque vos no estás hablando de repintados uh -huh. y que repintados siempre van, a, no, repintados siempre van a ver. Eso eso, eso este, ni pensar lo que eh, ellos no van a sacar un color verde y después es otro robo, y los exclusivos que realmente no son, ya, ya los exclusivos de antes, Sergio, o sea que tiene años y gente que nos ve que tiene años de coleccionar los exclusivos de Hasbro ya no son exclusivos, más mm -hmm. legal, ya no son exclusivos. Y que y los exclusivos que ahora sacan, gay, una cajita de cartón con una con, con algo membretado, no sé, ahí lo más simple, sello de Hasbro. Eh, numeración tal y en la figura con tal vez alguna tonalidad de color diferente y un accesorio nada más nada más yo comprendo como vos lo explicas serio que tienen que sacar el proceso sí. pero huevón una con otra eso por ese lado y este ahora aluciendo a lo que me estás eh, eh, contando porque adjuntamos la fotografía de roemus exactamente precisamente de ese roemus de la polémica que se llamó en el chat de tico prime y por el cual vos estás ahorita haciendo esta presentación o por lo menos esta explicación. ¿Por qué claro. estás haciendo esta, esta explicación? O sea, decimos, ¿por qué estás haciendo esta explicación en base a ese, ese famoso Ruimus de Kingdom? Ah, ah, antes de caer ahí, hay dos, dos comentarios. Eh, cuando me preguntabas qué pasa con los moldes, uh -huh, ya eso se depende uh -huh. de, cada, de cada fábrica, ¿verdad? O de cada empresa que, los, que son dueños de ellos. Si lo utilizan para algo más a futuro, los almacenan o bien los... De, ¿Cómo se llama? Los de Ritten y hacemos un molde nuevo. Ahí a veces se conoce, no es muy frecuente, pero sucede. Ahora que estaba viendo, es en el fondo que tenías hasta el Metroplex. Ajá. Que de ese Metroplex salió el Fortress y salió el, el Gran Maximus. Eh, sí, señor. Ajá. Sí, correcto. Sucede, no estoy diciendo que fue el caso del Metroplex, pero sucede que, eh, por ejemplo, eh, esta pieza que yo utilicé para hacer cierta parte de Metroplex tiene cierta similaridad, eh, simil, ¿cómo se llama? Es similar al Fortress. ¿Qué es lo que sucede? Agarran el mismo molde y como uh -huh. es una máquina que te empieza a hacer el desgaste, hacer el, el, uh -huh. el dibujo, lo que hace es como tratan de, de, no sé, como pulir o eliminar o desgastar ciertos milímetros del molde para poder hacer en sí, reescribir o rehacer, utilizar el mismo molde con otro detallado. Entonces se perdió el original. Ahora uh -huh. tenemos otro molde para otra pieza, pero el original ya no existe porque lo utilizamos como insumo para crear otro molde. ¿Ves? Entonces, a veces, cuando dicen, ¿por qué no están sacando esta figura? Porque ya no tenemos el molde. Se tomaron ciertas decisiones y se perdieron. ¿Ves? Ok. Ok. Listo, listo. Sí, ese que, sí, era la, la, uno de los, de los comentarios que tenía que... Bueno, las consultas que tenía que hacerte esta noche Ahora sí, proseguir, tranquilo ahora, ahora sí, ya cayendo lo que es el Roiners Ese fue el, el tema debatible esta semana ¿Qué sucede con el Roiners? Bueno, estos son comentarios Que yo leí, no es que Los estoy inventando, yo leí De compañeros de la comunidad que Estaban mencionando este, Estaban alegando, y fue una Plática <coughs> que sucedió anteriormente, es de Que eh, la clase Commander, una figura Se designa en la clase Commander En base al peso y yo les decía, no, no es así. Eh, porque qué no, no tiene que ver la designación de una figura en qué escala va a estar? Bueno, en qué línea o, o en qué clasificación dentro de entre línea va a estar en base al peso. Uh -huh. eh, por lo siguiente, yo como pro, eh, productor me vale un carajo el peso. Y, y es así. Uh -huh. No me importa si pesa 3 kilos. Bueno, depende también para, la, para el transporte, si, si me va a importar. Pero en sí el producto me, me vale gordo si tiene 100 gramos más, 300. Gramos se está, menos. Bárbaro, weón. Se está ve <laughs> hey, Yo Creo por... que está los diablos ah! ¿eh? <laughs> y, ¿Y por qué se debe esto? Porque si re regresamos a los moldes, es eh, yo para producir una, una figura clase Commander, requiere que un gasto. Yo... Eh, para definir si una figura va a ser deluxe, va a ser Voyager, va a ser líder, eh, hay un rango de, de, de costo que tiene la empresa, y dice, si una figura me cuesta más de tan de, de 10 a 20, no, es que se podría hacer muy, muy arriba, si una figura me cuesta de 10 a 15 dólares, eso va a ser un deluxe. Si a mí me cuesta como 10 a, a, 10 a 15, ¿verdad? Si me cuesta más de 15 dólares, te la voy a meter como un Voyager. O te la meto como un exclusivo. So, 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 so. ¿Cómo vas a decir eso en el programa, Checho? Te la Ajá. incorporo mejor, weón. <laughs> te la incorporo como un exclusivo. Está y ya, ya sea desde mi propia Has, eh, Hasbro Polis, como usted quiera, o se la doy a Target. Target me pague la diferencia y le señorita! Sí. Ya está <laughs> bárbaro, ¿ah? ¿eh? Entonces, a, a que volvíamos a hacer con el Commander. Es para yo producir una figura Commander, tiene que estar dentro de este rango de costo. Si me paso, ya te hago otra línea, otra clasificación, o le quito accesorios para bajar el, el, el costo. Entonces, eh, aquí viene el costo: el costo viene el molde, viene todos los insumos, va a ser el, los diferentes tipos de plástico va a ser los tornillos, cuántos tornillos va a consumir esta figura, cuántos pines, cuántas personas en mi línea de ensamblaje tengo que tener eh, contratadas para que me la desarrollen, la pintura, cuántos colores, cuántos moldes para el spray necesito, eh, está el bien buen pack que tiene que ver, aunque no lo crean, y entonces yo les dice a ellos, no, una figura para que sea Commander no tiene que pesar tanto. O si pesa menos, eh, es, es malo. O, o nos está metiendo gato poliebre. Es que así no funciona. Es más bien, este conjunto de, de, de costos para yo elaborarla tiene que ver en si entra como un Commander o si entra como un líder. Entonces un, un compañero me comentaba, es que pesa menos, entonces es de mala calidad. Yo le decía, un, el peso de una figura no tiene nada que ver con la calidad que tenga. Y es así. Yo te puedo hacer una figura Daikas, puede pesar un kilo, pero eso no quiere decir que sea un figurón. Jamás. O sea, la calidad de una figura te lo, te lo da. Este, la calidad de las articulaciones. Qué tan fácil son las articulaciones. Si, si la articulación soporta el propio peso. O sea, si yo levanto un brazo y se me cae, o sea, los ratchets ahí, fatales. No, no, la calidad depende de, de una buena articulación. Depende de que la dureza del plástico soporte para lo que fue hecho. Eh, depende de que de no se te agriete, no se te despinte, no que si la mano eh, la toques, te quede toda la pintura en la mano. No, eso es parte de la calidad. Pero nada de esto que estoy contando tiene que ver con el peso. El peso no es una variable para definir calidad. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Es que me, me puedes decir. Pero es que, verá, el plástico, este, si pesa muy poco, es que es malo. Se te va a cortar, se te va a dañar. En, de cierta forma, usted sí tiene la razón, pero volvemos a lo mismo. Eh, trans, bueno, no solo transforma la industria del juguete y muchas otras industrias, eh, son productos hechos a base de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? El petróleo es un, un recurso limitado. En algún momento se va a acabar. Entonces, todas las industrias siempre van a buscar derivados del material original. Si yo utilizaba este tipo de plástico, ya no, necesito uno un poquito más barato. Entonces, aquí es donde todo el mundo empieza a hacer sus propias mezclas, te empiezan a ofrecer, mira, te ofrezco este tipo de plástico, te ofrezco este otro, esto otro. Entonces, esta gran diversificación de plásticos, o algunos te dicen, bueno, este te brinda cierta dureza por este peso, este pesa más y te da la misma dureza, pero te cuesta más, entonces puede ser que los dos soporten la misma presión, la misma fuerza, el mismo choque, pero uno es más barato y otro es más caro claro, entonces el, el, el más liviano es es, es, más, es más barato, era como, como el aluminio el aluminio hasta cierto punto es un material muy bueno no se corroe tiene cierta fuerza, eh, dureza, pero de, eh, es, es liviano y se utiliza, se aprovecha para otras cosas. Entonces, cuando quiero decir, cuando con un Commander no está alcanzando el peso, que le están diciendo, no recuerdo sinceramente si eran 700 gramos o 600 gramos, o sea, no quiere decir que sea mala calidad, es que los plásticos que se están utilizando van a ser diferentes y conforme pasen los años, los plásticos van a ir mejorando. Y esto yo le estaba diciendo, bueno, mejorando no, sino más bien va a ir cambiando y van a ser más ligeros. Esto yo se lo estaba comentando a Luis Méndez hace poquito. Hace. Eh, digamos, ustedes pueden ver la diferencia incluso hasta en los reissues. Cuando Hasbro Takara saca un reissue de un G1, usted lo pone a la par de un G1 de los 80 con la reedición, no pesan igual. Y el plástico no es el mismo. Usted lo empieza a, a manipular y no es el mismo plástico. ¿Por qué? Porque el plástico que usaba en los 80s ya no se usa uh, en el 2020. Exactamente, le, le, doy, le doy fe de eso que usted dice, hecho porque en los Upgrade, por ejemplo, el Santo Grial, eh, este, el del 84 original, de los Constructicons, son 3 milímetros más gruesos que los de Ratios o Encore. Y te lo digo porque el, 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 el Upgrade de Crazy Heavy solo funciona para el del 84. Uh -huh. No calza para ni el Encore ni el Ratio. Eso, eso es cierto. Entonces, eh, eh, por ende, también, o sea, lo hicieron con el molde de los 84, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si no conseguís los moldes originales, o sea, los, los, las figuras originales de los 80 eh, no te van a servir los upgrades. Por ejemplo, los upgrades, los primeros, de 2000, creo que es 2008, 2009, algo así por ahí. Sí, Incre increíble. Que acuerdo, ¿eh? Entonces, tam también... La gente, bueno, eso es para los completistas, ¿ah, Sergio? Que ocupan ochentas y ochentas ¿ah? No, aunque lo ofrezcas, sí, aunque lo ofrezcas algo de reissue, en coro, eh, bueno, ocupo de los ochentas ¿sabes? entonces suelte diez mil dólares por un Optimus Prime sellado de los ochentas ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Es la única forma, es que sí, es la, la pura y simple verdad. Y eso que decir. es muy cierto, y, y de hecho, eh, no sé si sucede en, el, en lo de Transformers, pero hay otras este, marcas de, de juguetes eh, de gente muy metida en los vintage, así, hardcore, así, gente conocedora, que con solo el tacto del plástico te va a decir: Este es el vintage y esto es una revisión. Con solo el tacto, porque el plástico no es el mismo. <susurra> Conforme vayan pasando los años, van utilizando otro tipo de plástico. O sea, el que usaban en Armada, lo pudieron uh -huh. haber usado en Armada, en Energon, tal vez en Cybertron, uh -huh. pero ya en y en el siguiente ya eran otros. Claro. Eran más livianos, tenían otro porcentaje de, de durabilidad, lo que ustedes quieren pero conforme van pasando los años se van cambiando. ¿Por qué? Porque son derivadas del petróleo. El petróleo tiene estos costos altos, bajos, altos, bajos, y, y toda industria siempre va a buscar algún no sé, como un suplemento o buscar algo diferente que me mantenga mis costos estables. Exactamente. Entonces, en resumidas cuentas, a lo que nos está contando don Sergio, compañero Sergio, conocido muchos de ustedes por tener muchísimos años de coleccionar. Don Sergio es un coleccionista de perfil muy bajo. A veces ahí lo que ponen en, en ¿cómo se llama?, en, en, en comunidad, es cuando ya hace el, los famosos update de su colección. Eh, y pues él nos muestra parte de su colección cada cierto tiempo. Y o es un, un, un coleccionista de perfil, muy bajo él comenta y todo, pero él siempre ahí atento, pero de la se... Entonces, cuando él me pidió que le diera este chance, de esa explicación, a mí me sorprendió más bien. Digo yo, tiene que ser algo importante. Entonces, venga, tu reino. Y el espacio siempre está abierto para serio, para cualquiera. Para el programa es de ustedes, en realidad, no es de Randall Brennan. Entonces esa es la parte importante. Yo señor quiero agradecerle por este súper comentario que era hecho el día de hoy y que con esto quede claro que antes de hablar tenemos que estudiar y poner las palabras sobre el rojo. Porque a veces decimos cosas que no tienen eh, eh, no tienen lugar y lo que hacemos es confundir a los demás compañeros. Exactamente. Entonces este, palabrillas de domingo, ¿eh? en otras palabras, no se peleen el, el rabo. <laughs> no, no, era, era, y, y yo, yo los entiendo, digamos, aquí yo no estoy defendiendo una marca porque no me están dando de comer, a mí, o sea, si, si quiebra, sí, lastimosamente quiebra, pero sí, yo, yo no tengo nada de ahí en velo en, en el asunto. No me están pagando, entonces yo no, no tengo como mi, mi criterio filtrado, no, no. usted, usted <laughs> sí, no, totalmente, e igual como yo se lo digo a la gente, eh, nadie tiene la última palabra, serio porque to de todos vamos a aprender un poquito a lo último, ¿eh? solamente uh -huh. lo último que usted, es que usted no me va a mí tocar la mejor figura jamás hecha en esta dimensión conocida y desconocida como el MP44 ya que a usted le haya llegado quebradito lastimosamente, ¿eh? ya eso es diferente que se le sí, hayan sentado a ¿eh? un con si, sí, bueno. <laughs> Como hace poco, yo fui de la Casa de Vampiros, así les metieron unas tacas y wow. <laughs> tan bárbaro. No. no, no, es increíble, pero bueno, eso es parte de. De hecho, este, como se llama, ahí más adelante, eh, me imagino que ya llegando fin de año, ahí eh, muchos de ustedes van a mostrar alguna de sus piezas. Entonces, Sergio no va a ser la excepción, espero que no le lleguen quebradas. <laughs> Agu aguas de mango, ah, ¿eh? llega Sergio, abre, ay, esto me chico, que broma, me tapar, <laughs> Yo voy a hacer uno de esos. <laughs> eh, sí, exactamente. ¿eh? Entonces, bueno, esa es la parte importante. la parte verdadera. Sergio, te agradezco mucho por, por el comentario, de verdad. Muchísimas gracias, mi hermanito. Para que este, los compañeros también sepan cómo es el proceso y, y cómo se da esto. No es que porque este eh, aquella caja es más grande, entonces es más caro porque la caja es más grande. O la caja es pequeña, entonces tiene que ser más, más, más barato porque la caja es pequeña. La única no, y... empresa, disculpa Sergio, ya, ya te la palabra, uh -huh. la única empresa ahorita que se dedica en el arte de cajas, que se dedica al amor por las cajas, o una escala de cajas, es Hadro. Porque si sí lo piden ellos. Hacen la figurita, diseña la caja y vengan a nuestro reino. Y en Studio Series se ve mucho de eso. No incluye Masterpiece porque Masterpiece no. Ah, a menos que sean los, los autobots, los carritos pequeños, ¿verdad? en Beast Wars no aplica porque eso es un desmadre. En BizWars, lo que son tamaños de cajas. Y en Tier Paris, olviden de eso. Tier no les interesa si las cajas son iguales. De... No, ahí, en eso en esos sí, yo tengo que rescatarle a Hasbro que ellos se pulen en ese orden, por lo menos en estudios Libres eh, Incluso, que... algo, algo muy interesante para terminar esa idea es que eh, el que estaba. Haciendo las cosas perfectas a nivel de arte del empaquetado eh, era Takara, ¿verdad? Mm. Y solo por mencionar uno de los productos, este, esta línea de ediciones de G1 que ellos tenían la Takara Collection, hermosa, mm. ¿verdad? Las sí. portadas, eh, el diseño de la caja en sí, te mostraban el producto, el arte, todo hasta postres mm -hmm. te incluían, ¿verdad? Claro, hermosa lindis, esa línea. Lendísimo, otro, otro ejemplo, los Commander Wars, la línea United que sacó Takara, tenía ah. un arte hermoso en el puro frente al empaque. Levantabas la, la tapa y claro. ponías las figuras por separado. Eh, tuve, tuve la oportunidad de tener este, eh, que de hecho lo vendí para comprar aquel Superior grande, ¿eh? Eh, los de United Warriors, los eh, Aerial Boots. Uh -huh. un arte uh -huh. Lentísimo, man, eh. la caja igual del devastador también el tipo de gama de color que llevaban los Combined Wars uh -huh. japoneses. Madre, es una belleza. Unite Warriors fue una línea de cara genial, güey. Genial. Las cajas eran, o sea, el amor que ellos claro. le dieron, el empaquetado era, era notable. Claro, y claro. bueno, y se ha mantenido, que, aunque uno lo critique, pero sí se ha mantenido, digamos, esa esencia de, de hacer un empaque, de hacer una este dibujar algo en base al personaje haciendo cierta acción o en medio uh -huh. de una batalla lo que a un contenido porque lo podemos ver este el mismo el Raimus uh -huh. la caja de ese Raimus estaba muy bonita este el skyling también tenía un arte lindo eh, estos que venden en Amazon los exclusivos cada uno tienen este dibujos muy lindos incluso puedes juntar una caja con la otra y tenés como un mini póster entonces qué quiere decir que Hasbro todavía sigue sigue esa línea que eh, Takara había iniciado y nos agradece ahora no no solo Hasbro verdad también tenemos Terparis, que la caja es una belleza e incluso ter, los paris se van mucho allá porque te hacen este no sé si la palabra correcta es como sanblasteado te hacen como un relieve y luego uh -huh. te hacen el, 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 el dibujo y luego te ponen una, como una filmina eh, transparente que le da un, como un brillito, como un efecto espejo muy lindo, o sea hay ciertas eh, compañías de que sí que sí se, sí se lucen bastante eh, eso era nada más para cerrar esa idea lo otro era eh, algo que quería comentar era el ya para salir del, del Roymus, Ya para terminar la polémica de ahí... Eh, hay que tener la figura en mano... Y yo les puedo decir... Yo no uh -huh. tengo... Yo no... ¿Cómo se llama? No no he comprado la figura... Eh, pero aún así... Uno de los compañeros me la prestó... Y... Se nota... O sea, hay cosas... Hay veces cuando una figura no le hace justicia a la fotografía... A veces hasta en el video... O sea, hay figuras que usted realmente las disfruta teniéndolas en mano... Y el, el Roymus Vea, yo soy una persona que odia a ese personaje. ¿verdad? Lo detesto. Para mí es como, ¿para qué existe? Pero el, el juguete en sí que de sacar está hermoso. Si los puedo decir. Y, y, y es saber apreciar, porque, por ejemplo, este, este Rodimus le han hecho cosas que yo nunca, o sea, en tanto tiempo nunca las había visto que Hasbro lo hiciera. O sea, hubo uh, una evolución en la forma de mover las piezas en sí, en la transformación que nunca yo había visto que Hasbro lo hiciera. Sí lo había visto en Terpari, y que yo quedé sorprendido porque representa un costo adicional mover las la, la, los brazos a la parte interna para poder crear el robot. Hay movimientos que yo decía esto es nuevo. O sea, eh, yo soy una persona que normalmente no utilizo mucho los manuales porque las transformaciones al menos en los, en los oficiales es muy intuitivo es como siempre bueno. lo mismo ah, para poder mover este brazo yo me imagino que es o esto o esto Ajá. y ya sale y con el con ese roymo no habían cosas nuevas así como que uy me extraña y ya he para esto? terminar sí. ahí ah, sí sí no, disculpa para para terminar el es que realmente bueno lo que vamos a decir lo que es transformación y todo sí el el maestro, eh, tiene cosas nuevas aquí la bronca el disgusto de la mayoría de la gente con roymo para que he leído eh, es que te lo están vendiendo como clase commander, pero el maestro no es commander. O sea, uh -huh. te están vendiendo un hot rod con el cajón de Robin ¿me ¿entendés? Uh -huh. Uh -huh. A él es un clase uh -huh. líder. Entonces, el disgusto de ellos es, maestro, me están dando un clase commander, pero el maestro está baño líder, y me están cobrando como clase commander porque el cajón realmente es algo inútil. Uh -huh. Eso es lo que uh -huh. leo en los comentarios. ¿no? Y, y eso que decís es cierto. Primero que tener la figura en mano, para uno decir si sí o no. Muchos retractores claro. de muchas figuras, ¿no? ¿verdad? Eh, pero entonces ese es el punto, Secho. Claro, claro. ¿Cómo, res y, ¿cómo rescatar y, eso? ¿Cómo y, es entendible. Es entendible, pero antes de llegar a eso quiero terminar una idea y es que eh, tenemos una evolución en la transformación, a, o sea se aplaude, porque esto significa que tenemos figuras más compactas, tal vez más estilizadas y que llega a hacer algo más como como el personaje que vimos en la caricatura, pero viene a lo otro yo sigo sorprendido que Hasbro le haya pintado la, la, ¿cómo podemos decir? No, no la entrepierna, sino como de la, la pierna, de la rodilla hacia arriba, entre la entrepierna entre y la rodilla. ¡Ay, es, mi es, es pintado, o sea, los muslos los pintaron y no hay necesidad de pintarlo, lo, bien lo pudieron este, eh, hecho en un plástico del, del color y yo digo, ¿pero por qué lo pintaron? Y se agradece, o sea, Parecía más un terpari. O sea, es, si ese Rodno, si usted lo tiene en la mano, si ustedes se quitan la mente que lo hizo Hasbro, ustedes pueden decir: esto lo hizo un terpari. Tenemos acabados, tenemos transformaciones, tenemos un esculpido muy bonito que nunca antes nos habían dado. Entonces, que esto todo también se traslada en costos. Esto es. Me costó tanto dinero, cupo recuperarlo, te lo voy a meter en Commander. Mirá, este te va a poner todos estos efectos de disparos porque para hacerlo más atractivo. Pero ahí viene el, el, el asunto, la, la gente tiene razón. Es un líder. Y sí, sí, te lo te lo digo. El, el, la, el juguete, sí, el principal, o sea, la figura, el personaje es un líder. Bueno, hay de otra. Saca que es el y, problema, Sergio. Disculpate, te interrumpa de nuevo. Saca que es el problema que están anunciando el Motor Master en clase de Commander. y va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser un <laughs> clase de líder y el cajón por el tamaño del cajón va a ser un clase commander. Uh -huh. Dígense, menos... le, le, le voy a poner otro ejemplo Llega, la, que de hecho lo conversamos con Avelier y Eric, con con Rodrigues. El Optimus el perdón el Optimus mariposa te lo vendieron como un líder, Así pero bien. al final el cabezal era un Deluxe o hasta Voyager, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. pero te lo vendieron como líder ¿por qué? porque el cajón era el que complementaba al Optimus y la armadura. Exactamente, uh -huh. o sea, no, no están creando la clase comandante, que es una clase nueva que salió este año. Ah, no, perdón, la uh -huh. clase comandante salió en el 2000. Sí, 2000, 2020, perdón, salió con el Skyfire, después fue Skyling y ahora este, este, eh, Rodimus Prime uh -huh. Ahora, eh, va, va, vamos a esto. La gente tiene mucha razón en quejarse que es un líder. Sí, uh -huh. o sea, les entiendo muy bien. No es el mismo deluxe que nos dieron en Studio Series, eh, ahí sí tengo que diferir. Usted lo puede tener uno a la par del otro y son figuras completamente diferentes, transformaciones diferentes, y volvamos a lo mismo. La cantidad de piezas que requerido hacer una con la otra es diferente y no no podemos hacer la comparación con el Studio Series. El Studio Series pasó, que era esa en, en, la, en la película era el mismo personaje, sí es mismo personaje, pero en figura en sí son completamente ahí. ...otra cosa... ...y viene a lo siguiente... Eh, ...la queja que ha habido... ...es por el, el tráiler... ...yo vi el, el review de Aurelier... ...se quejaba desde un inicio por el tráiler... ...ese de lo vomita... ...esa figura... Ajá. y es yo la, la yo, eh, ...mi respuesta a esto es lo siguiente... ...el tráiler... ...desde que se creó... ...la figura... ...siempre ha sido algo inútil... ...algo innecesario... Desde el G1 siempre ha sido algo innecesario. Excepto, excepto disculpad, Chicho, excepto el Masterpiece. Porque si el, sin, sin, el, sin el trailer no armas a Rodimus. Es Ajá. diferente. a. ¿eh? Ahora, Ajá. que tenía los problemas de las rodillas, bueno, por eso ya se arregló con, con la Ricci 2010. Pero es el único que yo rescato en, en Rodimus Prime, el, el, el MP. Y por pero, ahí, ahorita el... estoy leyendo, disculpa, ahorita estoy leyendo un comentario Andale. aquí de, de, Calitos, eh, de Cali Colombia, dice, pues son ganas de llorar por algo, por algo eso de que no es Commander, es tamaño y cantidad, dice Cali Colombia, el G1 es así como es el Robin Vamos a lo mismo, ¿entendés? O sea, viene de G1, como decís vos, pero los problemas de Robin siempre es, aún más, hasta ahorita se está sacando Raimuth Prime como Robin Prime, siempre han sacado el, el pinche Hulk Rod, Uh -huh, uh -huh, uh -huh. así, es este Mael, lo hubieran tirado como Hot Rod y nadie nota la diferencia, lo tiran Clase Líder y es lindísima pieza ah, pero se van a pero... quejar porque es demasiado grande para ser Clase Líder que ah. debe ser un Voyager entonces de, es, es lo mismo, ¿verdad? y el otro que quería decir es, es que, bueno, el tráiler ya sabíamos que es algo inútil, pero es desde el puro concepto, desde el puro origen, siempre ha sido inútil que lo necesita para que sea rodimus lo necesita porque así no lo vendieron y así sale vamos con lo otro con Optimus tiene el tráiler el G1 no no se le sacó provecho al menos en la caricatura tuvo una dos dos apariciones y listo siempre veíamos que el, el Optimus jalaba un tráiler pero casi no no sea nada en la caricatura entonces por ende hay mucha gente que dice el tráiler es un, una basura el tráiler también no, no tiene nada que ver porque no lo siguen vendiendo con trailer de porque la parte o sea el, es como es el, el modo alterno de óptimos y un cajón es, a veces es raro entonces el g1 es siempre lo ves te lo imaginas con el trailer entonces si te venden un uno sin trailer es como por qué no me vendieron el trailer aunque lo va a tener ya guardado. Entonces es lo mismo, o sea, es como es complemento, es la parte de la personalidad del del personaje. Optimus y entonces, Prime sin tráiler no para mí no es Optimus Prime. Y, Exacto. Y es lo, exactamente lo mismo con con <laughs> Prime. Aunque el trailer no se utilice para nada, para que me estorbe y a todo Pero es parte del personaje. Ah, claro. Ajá, te lo tienen que, 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 que si no, dar. Es un hot rod, huevón. Entonces. Te, eh, eh, Ahí voy con la, con la queja de O'Reilly de que para qué nos dan un tráiler, mejor nos hubieran dado algo, es que es parte del personaje, así el personaje se, se conceptualizó con un tráiler, te lo tengo que dar con el tráiler, porque si es no que... te veo con el tráiler, se van a quejar de que no te lo vi con el tráiler, que es más bien el mejor producto. Entonces, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Verdad? No, no, es que él se refiere a que lo hagan más allá. O sea, el, 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 él decía, yo me imaginaba a este Mae en una sola pieza. ¿Me entiendes? Eh, que mismo... Algo parecido exactamente a Pero si yo recuerdo, eh, eh, Ruiz Prime es así. Él se transforma en, en la trompa del, del, de, ese, de ese carro raro y el trailer viene desde atrás y se la compra al Mae. Uh -huh. Como un tipo co camión. Así sale en la faula. Uh -huh. y Así, uh -huh. así están hechos todos los, los Ruiz Prime Entonces, yo no lo veo. Ahora, lo, aquí el, el disgusto es que le están cobrando. A los que compraron ese Robimus Prime o a los que lo tienen presionado, no sé, les están cobrando un, una pieza tamaño líder que no es commander. Ese es todo el pleito que tiene. Y el tamaño de la sí. caja y todo el desmadre, porque eso va a equiparar pe, eh, peso en la aduana, pago de impuestos, toda la caramba. ¿Vale, checho, aquí en la Universal, en Costa Rica, un, un, un ¿Cómo se llama? Un maestros de la línea Power of the Primes cobran 80 mil pesos. Una figura que costaba 35 mil colones, en la Universal cobran 80 mil pesos. Y yo la vi aquí en Cartago. Entonces imagínese lo que es usted ver, un Rodemos Prime de estos, de este, clase líder, en la Universal. Mike, 100 mil uh -huh. pesos, te van a cobrar. Ese es el efecto que tiene la, la gente. ¿eh? Usted sabe que Ahora, al final aquí todo el mundo se va a donde le brille el sol, güey. Claro, claro. Legal, legalmente, yeah. mire si yo, la gente que, que compra artículos aquí en Costa Rica y a mí porque, por ejemplo, tú me preguntaste por un precio y vos lo compraste en otro lado y yo me arranco como si yo te digo checho, manda huevo, madre, lo compraste ¿qué más vas a decir? y randito, es que en ese lado me salió más barato uh -huh. y, Vaya, y así completamente como empresas, de acuerdo, huevo. yo lo hago igual como, como las empresas buscan y sacar la mayor cantidad de dinero posible el consumidor es el lado opuesto ¿verdad? tratar de conseguir el producto al, al menos precio verdad es, es somos los opuestos, entonces nuestros pensamientos va a ir diferentes en base a lo que te ofrezco versus lo que lo, me van a comprar. Uh -huh. Y ahora, vamos para terminar con la, con la idea uh -huh. del Rodemos, eh, el tráiler, si sí, el tráiler estorba, pero algo que te puedo decir: ese tráiler tiene más, eh, podemos decir, gimmicks, más funcionalidades que hasta el mismo Masterpiece, hace más cosas que el Masterpiece. Y yo estaba viendo, mira, te, están, te quitan el carrito, te lo ponen aquí, te, te lo pueden sacar por acá, que te lo pueden remolcar el mismo trailer. Yo, eso el Masterpiece no lo hacía. Y yo, ¿dónde? Algo tan inútil, le metieron un poquillo más de empeño para hacerlo un poquito más atractivo. Yo, eh, está bien. Y, y no, estoy de acuerdo. O sea, la gente, si usted se, se queja de que la figura debería ser líder, está bien. Pero vamos, a, aquí es lo que yo quiero hacer diferencia. Uno como consumidor tiene en mente. Estos es deluxe, estos es voy a y estos es líder en base uh -huh. al tamaño. Uno como consumidor, pero no necesariamente yo como productor lo definí de esa manera. Yo como productor es tengo un rango de, de, de costo de tanto a tanto. Esto va a ser deluxe, de tanto a tanto voy a Boyer, y tanto a tanto a líder y tanto a tanto a commander. Así es como yo lo pensaron y así está establecido. Uno como consumidor tiene. Eh, la noción de una cosa, pero como productor es otra cosa. Exactamente. Exactamente. Bueno, Checho, ya, ya tenemos que ir cortando porque ya pasamos las dos horitas, pero yo, yo legalmente te agradezco mucho man, por tanta información y que nos hayas dado también esa guía de cómo es el proceso de, de manufactura de una figura y el producto final. Y también para sí, que claro. los compañeros tengan una, 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 ¿cómo se? una guía de ver que no es que hablamos por hablar, sino es que tenemos bases con que hay. ¿Me entendés? ¿Con uh -huh. qué arma la, la conversación? De y, incluso hay... esto me gustó porque podemos, ya tenemos la introductoria, por lo menos los, los compañeros van a tener el concepto de cómo es que se elaboran los transformers o las figuras, uh -huh. porque uh -huh. esto ya nos va a dar tema para otras cosas. Por ejemplo, qué es lo que está sucediendo en, en los Terparis, porque esta gente me está vendiendo precios, un, una figura en 300 dólares siempre, uh -huh. porque esta otra gente la, 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 la acera al frente me lo están vendiendo más barato. Porque esta otra compañía, como que nunca está pegando, se desaparece y luego aparece. Entonces, ya, ya teniendo en cuenta cómo es el proceso de elaboración, ya podemos tal vez ir viendo en otros, tem en otros eh, días, eh, ver qué se hace diferente entre una marca y otra, porque son tan diferentes, porque hay una que me está vendiendo tan caro siempre, si vale la pena o no, uh -huh. y en base a que ellos hacen sus, sus negocios, ¿verdad? Y hey, eh, eh, la figura sale con, con un precio desde de China. Eh, verdad Desde el distribuidor principal, y cuando llega a la, a la tienda virtual, a la venta directa, ya tiene una diferencia de hasta 150 200 dólares más güey. De, uh -huh, que, uh -huh, de lo que sale uh -huh. el costo. O sea, no es que eso son unos cuantos eh, 10 dólares, 20 dólares que se ganan. Unas no hay un montón de intermediarios hasta llegar al destino final. Okay. Es donde ma, es una inflación de plata increíble. O sea, Eso es cierto, pero a, aquí hay algo que este ma, Bobby y siempre se ha estado quejando claro, y otras igual. personas en el medio, es que hay una empresa en sí, que no quiero mencionar ahorita, lo podemos ver otro día, que desde un inicio se lo ofrecen a las tiendas ya a un precio elevado. Uh -huh. Y si quieren, en otro día podemos hablar por qué es que ellos están vendiendo el precio elevado y no es porque les dio la gana, bueno, sí les dio la gana, pero es que es otra forma de comercializar productos que también es aplicado en otras industrias, en otras empresas, entonces, o sea, son como, en esto lo que es ventas de productos, hay un conjunto, hay como toda una fórmula, y yo como empresa digo, me voy a ir por tal, mi empresa se va a dedicar a tal, Cosa. Entonces, empiezo a vender mis productos y todo en base a este conjunto, a esta fórmula. Uh -huh. otra gente, no, no, yo me voy a importar al otro porque yo quiero que mi, mi, que mi empresa sea reconocida a nivel mundial, que sea algo de calidad. Uh -huh. Yo no vendo uh -huh. cosas de calidad como Max, y me van a perdonar ahí, pero todo el mundo tiene, cree que yo vendo cosas buenas, aunque no sea así, pero y por eso te las vendo carísimas. Entonces, ahí después vemos, podemos platicar. Que es, o sea, prácticas de la industria también se aplican en los juguetes. No, 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 claro, buenísimo. Para eso es el programa, aquí se habla las varas como son, güey. hay un montón de comentarios por si quiere leerlos. Vea, ahí le he estado dando me gusta a los comentarios, pero páseme algunos para leerlos ahí, está Screaming. Ahí hay uno. Puta, güey. dice Gravy Gerardo: dice, yo no nos sigue el tiempo la serie G1, pero les digo una cosa, cierto, he visto las películas y también tengo figuras, pero me gustan estos nuevos clases como de Studio 86, War for Cybertron, que es lo más parecido al G1, algo más estilizados, exactamente, un gremio. y le voy a ser franco, esto por esa revolución de Hasbro, pero si usted hubiera empezado principios de los 2000, lo más pichudo que había era Rit 2001, todavía lo son, y por mucho. Eh, y después salió la trilogía de, de, de Unicron. Que era como que a los coleccionistas de antaño era como su santo grial tener la colección completa de la trilogía de Unicron. Pero no todas las figuras eran una, una, una belleza. Hay unas figuras que yo mejor me persino. Hesan Wherry, yo tengo el upgrade de Sector 3D. Luego le paso el presupuesto. <laughs> bueno, muy bien, excelente. ¿verdad? Dice Alex eh, Garita López: Ese Victory Saber, para mi gusto, ha sido una decepción. Oiga usted, me eché un pleito con un Takara Lover. <laughs> Porque dijo la verdad sobre el proyecto, porque le dije la verdad sobre el proyecto. Es una figura de escala Voyager metida a la fuerza como líder y les están metiendo la idea loca que porque son dos de la Octava Maravilla plata fácil para la marca, sinceramente. Con otros funding o crowdfunding me imagino se eh, pulieron, pero con este Transformer están quedados. Ese Saber debía ser eh, como una escala más grande que los Masterpiece mejorando. El molde existente con la función que mostraron con él. Bueno, don Alex, mire, yo como lo dije al principio del programa, yo no le voy a ese, a ese, porque lo mío es Masterpiece. Y yo voy a entrar a Masterpiece, por ponerle un ejemplo. Pero hay muchos compañeros que llevan esas líneas y lo vienen atractivo. ¿Qué le hace falta? Bueno, es que hasta ahorita nos están dando los unos prototipos. Pero si usted puede ver que en la foto, digamos la que pusimos temprano, eh, yo creo que sí, todavía. Todavía falta de, de revisar un poquito más antes de meterse en esa bronca, ¿verdad? Ahora, el punto aquí es las exclusivas. Es que son exclusivas, son varas que no van a volver a salir. Entonces el coleccionista aplica y quiere tener sus exclusivas. Es muy válido, totalmente de acuerdo, no hay ningún problema. Pero no es para todo el mundo. Es que ese es, el, es el, el, el punto, Checho, y Don Alex Screen. No, los crowdfunding no son para todo el mundo. Entonces uh -huh. tampoco podemos acribillar diciendo, ma, es que esa mierda es, es una puta Es, 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 jueputa, es eso, No, no. Es que no es para todo el mundo. Esa es la parte tan importante. chicho. Nada más, la aclaración es que no es un líder, es un commander. O sea, es más grande The eh, great comparado. Y no pretende reemplazar el Masterpiece. Ahí va la aclaración porque yo veo que el compañero menciona el Masterpiece. Este el de Crown Founding no es reemplazar el, el Masterpiece, es más bien una figura eh, para complementar lo que ya hemos recibido con el Day Atlas, con el. Eh, ¿Cómo se llama? Con este, el Convoy, el Star Convoy también. O sea, son figuras que están para, pensadas en la línea Chunk, la de Classics, World for Cyber, como usted quiera, están pensadas para ese, para ese tamaño pero no pensadas para reemplazar el Masterpiece porque el Masterpiece es más grande. Incluso uh -huh. el Masterpiece que nos dieron era, salió pequeñito, pero el que están sacando ahorita o el que quiere pretenden pretende sacar ahorita no es para Masterpiece. Entonces tengamos claro que no, no, una con otra no no va. Ahora el Crowdfunding que... ellos sí. por qué? Eh, eh, es que es la sea... pregunta. Decime una cosa, ¿por qué mejor no si ya sacaron Star y Masterpiece? ¿Vos tenés Masterpiece está Star Saving, verdad? Ajá. ¿Por qué no sacaron este Crowdfunding con el con el Victory Saber? Para armar, perdón, a Víctor Saber. ¿Por, ¿Por qué Victor no Leo con todos los accesorios? Claro, para mí está el huevón. Ese era el toque. Ajá. Es que son cosas o sea, que, que uno ve como consumidor innecesario. ¿Me entendés? O sea, es, huevón, esta, ma, es que eso está cayendo. Es, lo Star Star Saber en Crowdfunding, lo debatible es por qué ese personaje en ese tamaño. ¿Será? Algunos dirán. Mira, es que en, en Choc, la línea Choc, no tuvimos ningún Star Saber, está bien, pero no sé si, si la demanda era tanta como para hacer un crowdfunding para eso. Es si que, es que, bien, sí, Hay eh... más, más gente de otro, o como otras líneas, o, eh, ¿cómo se llama? Como Masterpiece, que son más cantidad, tal vez le hubieran sacado más provecho con otra cosa, pero, eh, ellos habrán hecho algún estudio de mercado, habrán escuchado algo, habrán no sé, algo que tuvieron que haber hecho para poder decir, bueno, vamos con estar en crowdfunding. No sabemos cuáles son las, las razones. Eh, no, yo, no, yo no, es que primero, un StarCyber es del tamaño de un, de un combiner, weón. Y, y si usted recordará en Victory, en Transformer Victory, StarCyber se agarra con, con este, este otro MAE que es el Leo Kaiser, que es un uh -huh. combiner de seis MAES y es del mismo tamaño. Uh -huh. eh, o sea, eh, si, es grande, es grande. Bueno, en realidad, Victor y Saber es, eh, eh, perdón, Star Cyber es pequeñito y se acopla en dos módulos y se hace gigante, ¿verdad? Pero uh -huh. el más grande. Y ahora, la pregunta mía era eso mismo, que te estás preguntando vos, Checho, ¿por qué ese personaje? Hubieran sacado mejor al León en un crowdfunding mate, para unir a Star Saber? porque tenemos al Simba de KFC para unir y hacer este, esta, eh, ¿cómo era? Eh, Victor y Leo, ¿esco? ¿eh? Ahora, eh, lo curioso es que eh, Hasbro anunció esto, el crowdfunding con Star Cyber, y por el otro lado de la acera, KFC, dijo, ah, mira, tengo esto. ¿Quieren preórdenes? Aquí tengo, te saco otra vez el Simba. <laughs> ¿Y qué crees? Las preórdenes del Simba se han disparado estas dos semanas. Por eso, por eso, porque vamos a lo mismo, muchacho, porque no todo el, o sea, este crowdfunding no es para todo el mundo. Entonces mm -hmm. hay que ponerse un poco tranquilo. Si vos estás ya metido en el agua. Pues seguiste tu camino. Entonces, ahí está. De hecho, ¿dónde viste los del, pues los del Simba para ver? Hay, hay unas tiendas americanas que tienen las preórdenes, las abrieron esta semana. Porque estaban ser? agotados. O sea, bueno, yo, sí, que... no, Simba sí, estaban estaba cobrando hasta 500 dólares por, por esa vaina. Sí, sí, Una que, que, que yo no tenía y que siempre dije, le entro, no le entro, le entro. Y anunciaron la metalizada en 280 dólares. Y yo, uff, carísimo, ¿verdad? Y, y se agotó, ¿sí? porque había una demanda, se agotó. Y estuvo agotado por meses hasta que Hasbro dijo, hey, tenemos este proyecto crowdfunding. Va. Unos cuantos días después se abrieron preórdenes para el Simba. Aunque usted no lo crea. Sea sí, tan bárbaro, ¿ah? ¿eh? Que todo el mundo come, como dicen. Por eso, chicho, es que eh, vamos a lo mismo, y compañeros que nos ven. O sea, esto, aquí ustedes tiran una papa cruda y les cae en, en cajita con salsa de tomate. Eso es así, aquí... Aquí todo, nadie está por nadie, aquí están deseando que salga, pero la parte importante, la parte importante de todo esto es que por lo menos entre todos nos ayudemos, de alguna uh -huh. u otra forma, en cualquier momento se va a dar, pero con la convicción de decir, puta, sí, si no sé, mejor, y yo pregunto para no embarcarme, y pregunten, pregunten antes de mandarse al agua con X, o Y figura porque después se lo lleva, dígame. Vea lo que le voy a pasar. Pasito. una página eh, perdón una empresa que no sé cómo se llama un third uh -huh. party uh -huh. está sacando un Iron Commander que es un Optimus Prime de 32 centímetros de 32 centímetros uh -huh. vamos a revisar un toquecito y mientras que reviso esto Tengo Alistair scream vamos a ver cómo está la... puedes compartirlo ahí con los muchachos de eso don esta scream voy Eh, don Checho, ¿qué haces? Ah, sí, exactamente. Está ahí una preorden todavía del Simba. No está tan descabellado todavía. Bueno, está, está elevado eh, al precio original, pero de mucho más barato de hace unos cuantos semanitas eh, Exactamente, exactamente. Y, y igual es que es un es un es algo obligatorio de si ustedes tienen un Star Cyber eh, Masterpiece, tener el, el bendito Simba de. De la compañía del pollo. Pero bueno, esa es la, la parte importante. Chacho, te agradezco mucho, de verdad, mi hermanito. Calidad. No se me vaya para seguir aquí eh, con unos anuncios parroquiales. Y este, vamos a ver qué, qué pasó aquí con esto. Y eh, los agradecimientos eh, que tenemos. Ahí está lo que se está compartiendo, Don Alex Stars Cream, que ese es un nuevo, eh, óptimo, nuevamente otro Optimus Prime. Me lleva al genial, genial Vea el tamaño que tiene ese bicho. ¿Cuánto mide? 32 centímetros. Vale, ¿por qué lo ponen tan grande con ese de chamaquito? <laughs> Para vender. Ya está, güey. Después te manda un claro, ley. Creo que este, este puede ser la Gracias. competencia del, del Lewin Resources. De hecho, de hecho, es el molde de, 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 de Air Rice. Ajá. El molde de Air Rice es de, madre, solo que un poquito mejorado. ¿eh? Uh -huh. Bueno, mientras que Alex eh, eh, tira las fotos por ahí, eh, unos anuncios parroquiales, dijo Christopher Rodríguez. Eh, comunicarles que el próximo sábado, eh, sábado 11 de septiembre, eh, en el programa de Transformers Edición Limitada, a partir de las 7 y 30 de la noche, don Alesta Scream. Eh, ¿Cómo se llama? Vamos a tener con nosotros a eh, dos, eh, bueno, me imagino que son varios compañeros de la comunidad, los señores administradores, cuyo cual van a tener ahí un espacio para hacer su clásica yerrifa eh, de la. Black Aragnia de la línea Kingdom, cortesía del señor de Hasbro o Hasbro, la empresa Hasbro en este caso. Eh, para deleite de todos ustedes, lo único que tienen que hacer es entrar a la comunidad Transformer Costa Rica Oficial y poner su comentario en la publicación de la rifa de la Black Aragnia de Kingdom. Eh, entonces, en el transcurso del programita del próximo sábado, este servidor al Screen también va a estar en los controles. Eh, los señores administradores, encomendados por nada más y nada menos que el señor Magdalena Prime ¿Qué pasó Magdalena? ¿Cuál es el link de ese video? ¿Qué, qué, qué tirado? ¿vale? ¿Este, este video? Ay Dios mío, madre, cómo ríe las vidas a mí Magdalena Prime, madre? Sí, hasta mi hijo eh, Va a estar en compañía con otros compañeros y van a hacer la super rifa de la Black Araña de Kingdom, cordialmente invitados todos. Eh, también eh, bueno, invitarlos a que puedan ingresar al Facebook de Tico Prime y hacer las preórdenes eh, de las piezas que necesiten. Lastimosamente, gente, vuelvo a repetirles: Tico Prime ahorita no está trabajando lo que son líneas inferiores a Masterpiece. ¿Por qué, Matías? Porque hay mucha demanda en el país, aquí en Costa Rica, y le, le, sinceramente las tiendas locales físicas están vendiendo como precios de Estados Unidos. Entonces, eh, a mí me queda muy difícil y soy un. Tenemos una pequeña pymes, el socio incógnito y este servidor, y nos queda muy difícil competir con eso. Pero sí podemos brindarles excelentes precios en Masterpiece, Tier Paris, Kellos y este, ¿cómo se llama? Eh, eh, kilo huevos, eh, ¿cómo se llama? El, 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 ¿cómo el chicharrón, Bistec, eh, <laughs> chuleta, de ch chuleta de cerdo, ¿sí? kilo de carne molida, está a 3.000 esta semana venga ahí tenemos varias cosas ahí que podemos ofrecer, ¿Qué, qué pujala, hay que que pusiera que es de todas ¿eh? todas si no compra Transformers tiene que comprar jamás a huevo ¿eh? y bueno eso es parte de... después del programita me voy a comunicar con con don Roy patrocinado por la compañía de los dos pinos o en este caso los dos palos para no decir aquí publicidad ¿eh? acerca de ese Overlord de fans hobby y también eh, cómo se llama eh, vienen Varios super unboxing al canalito de Transformación Limitada, los programas de hecho, cuyos cuales se los menciono. Algunos eh, vamos a tener aquí nada más y nada menos que al último Prime Masterpiece de Bumblebee Movie. Eh, viene el Arca de Kingdom, eh, que es media figura en realidad. <laughs> eh, viene la tradición de Fanstoy del famoso Apache. Oh, oh. Apache, que figurón masivo, puto. Eh, Tesla 2.0, el Preceptor que viene, eh, sale en noviembre y ya para diciembre lo tenemos acá. Entonces espero que el niño traiga la pieza, eh, la versión de Starscream 3.0, que es la, la famosa versión de Starscream, la nueva, que salieron, que es la polémica, porque ya una tercera compañía copió el molde y se hizo un desmadre, y es un des... Sí, hasta, es un novelón eso, pero bueno, viene con esa, ese Starscream 3.0, los otros dos, lo que es Thundercracker y Skywarp, eso es para 2022, gente, no viene para Navidad este año, lamentablemente, eh, también les voy a tener un Combiner eh, clásico eh, salió eh, separado el combiner allá por el año 2015. Es un santo grial, de hecho, ya no se consigue, no hay y este puede conseguirlo por dicha. Eso también se los voy a presentar en las próximas semanas. Eh, también eh, de la compañía, la primera versión original de un Android de Xtrambots. Ese viene también para mostrárselos. Eh, el Menazor de Xtrambots con el Upgrade o el Upgrade Kit que trae él. Eh, para que vean la belleza de, con, de Titan Combiner que es un menazor de bots porque J fans todo se volvió los laureles y todo el mundo está vendiendo sus estópticos ya eh, eh, uh, uh, por default un, un Unicron Pumpkin que es la versión este calab eh, calabaza calabaza de estudio de Studios y este eh, alguna que otra figurita también que eso pues más adelante lo vamos a ir mostrando en el en el programa gente eh, también atentos y aparte de eso Agradecer también, muy importante. Eh, bueno, mandarle un gran saludo a la señora María Guillén, que es compañera mía de trabajo. Eh, quiero enviarle un gran saludo. Me llamó y me dice, Randa, no me ha saludado, manda huevos. No. con mucho gusto le mandamos un saludo a Mary Guillén, súper este, bienvenida al programa. Y como compañera de trabajo y como persona es una excelente eh, profesional. Así que le mandamos un gran saludo. Mándame un aplauso, María. Ahí, tomale esta screen Sal Exactamente, a casi nada. Y también quiero agradecer a la producción de Teletica Formatos por contactarme por correo electrónico y tenerlo por seguro que yo voy a estar a disposición de ustedes en el momento que ustedes me indiquen. Y estamos para servirles también. También quiero agradecer al Follen. ¿Cómo? 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 de ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?

Ya sé que es lo que va a ir a hacer eh, ¿Qué? A ver a Keila Sánchez, con mucho gusto me, me lleva, por favor, yo quiero ser no, su asistente. No, usted, usted ya está jodido porque si lo oye su señora, wey, es una bronca eh, pues, ¿no? va, va a ir a narrar, va a narrar partidos de fútbol, eso es lo que va a ir a hacer yo no voy a saber, yo de fútbol, güey. No, le gusta <laughs> de música, weón. Lo, Sensei, lo que estoy haciendo es poniendo los comentarios hacia poquitos para que se vayan saliendo todos. Sí, sí, ahí disculpan, que es que son muchos comentarios y ya, y ya casi vamos para las tres horas. Entonces, eh, ahí los va poniendo. Este, Alistair Scream. Eh, también agradecer al Falling, que ya conversé con él. Va a estar en el programa de segundo aniversario con este servidor y Alistair Scream y todos ustedes compartiendo con nosotros el famoso Falling. Un gran abrazo a toda hecho. la gente de España. Eh, ¿Qué más por ahí? Eh, a los muchachos de The Great Collection Lebu de Chile, muchísimas gracias por esas invitaciones que me dan en los espacios de, de colección de ellos. Un gran abrazo a todos a la distancia ya a la gente de Chile. Eh, calidad como siempre, bueno, súper ¿Qué le dice Daniel Gómez? ¿Qué me dice Daniel Gómez? Por mí sigan hasta morir. había <laughs> más vago. ¿eh? <laughs> eh, también agradecer a Cybertron. 21 por eh, las noticias de la semana, muchísimas gracias, de verdad se les agradece enormemente. A Lalo Cárdenas, también comunidad Transformers México, por pues siempre ese apoyo en la comunidad de Transformers Costa Rica. Muchísimas gracias, Lalo. Pues probablemente te tenga también aquí en un supervivo con nosotros. Mi hermanito, super bienvenido va a contactarme con vos también. Eh, a Roger Rurran, Roger Musprime y a Oiler, que eh, siempre nos dan ese apoyo desde México. También muchísimas gracias, muchachos. Eh, el, Viejos, ¿verdad? <laughs> se puede con esos viejos, uh, Obviamente a nuestro buen amigo el señor Myers, el señor Misterio, que siempre está al pie del cañón, y le agradezco mucho a él, eh, que no se vio por el día de hoy, pero me dijo que debe estar en una cartina. Y obviamente a los administradores de la comunidad, Magdalena, Bagaprime, Genaro, Carlitos, a uh, Ali Cristian Rodríguez y toda esa muchachada por permitirme estar en la comunidad transmitiendo eh, estos programas transformiles. Muchísimas gracias a todos. Don algo que agregar para la despedida. Eh, no se sientan ofendidos, no, más bien era un poquito más explicativo, este, tampoco es que yo tengo el 100% de la razón, eh, las cosas cambian, un día se hace de una manera, luego de otra manera, no tenemos toda la información de por qué se toman ciertas decisiones, uh -huh. eh, nunca vamos a saber por qué, pero eh, lo que les aconsejo es vivir el momento. Nos están dando una gran cantidad de productos, independientemente si es oficial o si es terpari, Disfrute lo que estén sacando, eh, sea más, este, más inteligente en qué es lo que escogen, ¿verdad? Porque si no, las, las deudas nos van a seguir persiguiendo. Entonces, mm -hmm. escoja bien y disfrute lo que compre, porque opciones hay y eso es lo, lo más bonito. Sea selectivo. Ahorita estamos en un momento que hay que ser selectivo en la colección. Eh, tal vez en algunos años atrás se puede dar el lujo de llevar una que otra y ahí, ¿verdad? un checho Pero ahorita como hay tanto en el mercado hay que ser más selectivo para que después ustedes no, 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 no sufran. Y les voy a ser franco, no solo yo, Sergio, o algunos otros compañeros que han pasado por esto, pero en, en esto nunca, o sea, siempre se gana mucho, pero también se pierde mucho. Sergio, eh, uh -huh. siempre el dólar, el billete lo van a perder en una que otra pieza, pero bueno, eso es parte de esto y eso es parte de la colección, piezas van, piezas vienen y así es como e ese es el disfrute de ser coleccionista al final, uh -huh. no, no, buenísimo Sergio, te lo agradezco mucho mi hermanito, de verdad súper bienvenido también, cuando gustes mi hermanito eh, y este también agradecer a, al buen amigo Don Alex Screen Don Alex Starscream, muchísimas gracias nuevamente por los controles mi hermanito con muchísimo gusto caballero eh, no salió en vivo Don Alex Screen porque se cortó la barba y quedó como una nalga de, de, de resina ¿sí? no le hagan entonces caso. no me o sea, quedó como una culebra todo izadas eh, pero bueno muchísimas gracias a todos donar esta screen eh, algo que agregar antes de irnos no pero es que, que como dice sí, bueno. como puso aquí me escuchan sí sí, sí te escucho eh, como puso este por acá este Cali que sí, hay un, un 100 H hecho por esa presentación, alumno de honor. Dice. Ah, sí. H H hecho muy buena explicación. Cosas que yo ni, ni me pasaban por la mente, que se requerían. No, no, y, y, digamos, y, y Ahí les dejé los, los, los QR tal vez más adelante lo podemos postear en, en, la, en la comunidad de Transformers. Eh, igual, ustedes pueden meterse a YouTube y buscar. Eh, Fábrica de juguetes, ahí les van a salir una gran cantidad y ustedes ya pueden ver visualmente, ya pueden, como, ah, que okay, ya entiendo lo que me estaba hablando este mail, ah, oh, ya veo la máquina, ah, oh, ok. Hay, de hecho, hay videos explicativos donde te hacen el dibujo de cómo la máquina funciona en sí, la de crear uh -huh. plástico. Entonces, muy, muy interesante y no, la, el tema está abierto para que ustedes puedan hacer más, más investigación y posiblemente, si quieren, lo podemos retomar más adelante, a ver qué hay nuevo, que podemos omitir hoy. Hoy fue muy básico, muy general. Hay muchas técnicas, eh, muchas formas de emplearlo, pero todos tienen en común ciertos conceptos, que fue lo que vimos hoy. Uh -huh. Uh -huh. No, 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 estuvo buenísimo, muchacho, Yo aprendí un montón, güey, también, güey. Entonces, esa es la parte también importante, ¿eh? que todos aprendamos. Al final, al final, todos somos compañeros y todos tenemos que ayudarnos, güey. Y también al final, recuerden que todos somos edición limitada. Enorme abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Y pues nada, recuerden que después de este programa ya pueden verlo en el canal de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube y posteriormente les vamos a dar nuevas novedades en el programa de Transformers Limitada. Hoy, eh, 4 de septiembre de 2021, programa 101, 101, como el disco de Pechme. ¿no? <laughs> y próximamente en dos semanas vamos a estar en el programa 103, no la radio joven, sino de Transformers Limitada, y en el segundo aniversario de Transformers eh, edición invitada, gracias a todos ustedes y a la comunidad de Transformers Costa Rica por brindar el espacio a este bombeta, eh, perdón, a este servidor <laughs> y con la ayuda de todos ustedes muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo y recuerden, alisten porque vienen súper unboxing, muchachos, muchachos, muchísimas gracias, eh, don Alex screen gracias enormes también, mi hermanito y, eh, y recuerden la rifa de Don Prime y comunidad, el próximo sábado a partir de las 7 y 30 de la noche don Alex <laughs> Por medio de Transformers, transformarse, bendiciones, pabilate, <laughs> weón. Puta, weón. la vida, vara. Madre. Yo, madre, <laughs> madre, Alex me ríe las viles, Checho me ríe las. McDaniel es otro, mae. Cali, eso, ya era Cali, no sé. Te rogaba a viles, mae. Va a dar algo más. Mejor acá como Dimitri. vamos <laughs> <laughs> acá? На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного будет, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление?

bueno, que... hay dos comentarios, hay dos que puede leer que son de McDaniel. No, no sé, no sé, no se sé, pegó la rifa por, por tapis, güey. Eh, <laughs> no, Mac, Mac, Dice, también Gómez Puebla, dice, excelente programa muchachos, saludos a toda la comunidad que van a dar, Chinchito, Alex, buenísima, <laughs> buenísima nota, buenas noches. Gracias, mi hermanito poeta, para hacerte en sintonía y que estuviste con nosotros eh, disfrutando, ¿ah? ¿eh? Dice, McDaniel, ¡Prime! que comenten en la rifa, eh, obviamente, oh de Magnificat Prime, eh, sí, porque ocupamos más sabor en esas rifas, parece un velorio, man. para que sean muchos participantes, con mucho gusto, oh de Magnificat Prime, eso va a oh, estar y, bueno. Y, y esto es importante, este, que Hasbro sí. nos manden estas figuras para poder rifarlas, de es, hasta, mm. quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad?, y que también depende de qué tan bueno sea la participación de los compañeros que a futuro nos den otras piezas para rifar entonces eso es un gane gane para todos entre más participen mejor eh, más atractivo vamos a hacer para otras rifas a futuro exactamente exactamente dice Cali Colombia dice mis respetos para esa actuación de clásico Dice: si todavía no es la risa, <risa> y no no, nada es ya esto le puse el chazam y ya tengo ahí la pieza completa <laughs> Bueno, no, Sensei, no, no lo que yo voy a hacer es agarrar el video y cortarle la parte nada más donde se pone a bailar. Ah, sí, no, es que eh, para que la gente sepa por qué baila Dimitri, eh, a ver qué hago todo. No, no, después le hacemos una edición bien, después para el aniversario. Dice Ma, yo igual es una cagada, un éxito, weón, un éxito. Tiene, YouTube tiene 8 millones de reproducciones, en menos. Ya está ahí, no, no man, esto es un relato, Dios mío, ayúdame. Eh, no, gente, de verdad, muchísimas gracias. Y que dicha que les gusta el programita y que dicha que les dé el apoyo también, eso que también es muy importante. ¿eh? Y pues nada, eh, entonces recuerden eh, que la rifa para participar en rifa no es conectarse en sí al programa, es bueno, obviamente que sí, pero si no es meterse a la página de Comunidad Transfer Costa Rica y comentar. Eh, la publicación que puso McDaniel ahí para la rifa de eh, la Black Arachne cortesía, cortesía de el señor de Hasbro. Que espero en algún momento pueda hablar con el señor de Hasbro y matar que Prime. No me lo está escondiendo porque me ya le dijo tal, pero eso lo veremos más adelante. ¿Quién fue el genio? Dice Cali. No, eso es obra y creación de Randy Este señor es Cali Colombia. Te me da la cara de medio mamón, pero no soy tan tontillo Ah. con Respecto a ah, huevo, <laughs> bueno, nos vemos, gente. Nos vemos sábado 7:30. Un Astrid, en, la, en otro programa otro más de Transformers Edición Limitada. Eh, y cordialmente invitados todos. Si Dios quiere, no pasa nada. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias, Chacho. Muchísimas gracias. Y a todos en general, de verdad, bendiciones. Nos vemos. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches, Transformers Edición Limitada.